Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del rito del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces envió el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
Grandes
Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia de ti. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia de ti. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo.
trae día en día su salvación. Proclama entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno. Alabanza. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado la vida un día más. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más, desde cualquier punto de la tierra, oh Padre amado, en esta hora, en este punto de la tierra, Señor, nos reunimos para tener un compañerismo, Señor, contigo. Porque tu palabra, siendo dador de toda dádiva y dador de vida eterna, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso en este último tiempo, así como en cada tiempo tú lo enviaste, pero tú enviaste, Señor, a un mensajero profeta gentil para revelar todos los misterios en este último tiempo, Padre. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nuestro profeta mensajero gentil se fue de la escena, pero dejó estos mensajes grabados en cintas, en audio, Padre, y te agradecemos también esta tarde, Señor, por aquellos varones quienes lograron transcribir estos mensajes en cintas, a escritos, Señor, a libros, para que nuestra lectura sea comprensible, porque eso era, Señor, en cumplimiento de Apocalipsis 10, de 8 al 11, donde, Señor, tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el gozo, ese es la razón, el motivo por la que nos acercamos, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, y bendice al alma y corazón que lecturará en esta tarde. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 30 y vamos a continuar en los párrafos 31. Dice Moisés, él hizo la misma cosa, él había olvidado la visión y el sentir del pueblo. Pero cuando se encontró con Dios en esa zarza ardiendo, y él vio que esa era la palabra de Dios, vean, Moisés había sido criado bajo una buena enseñanza de su madre y le había sido enseñado el camino de Dios. Pero cuando se paró allí y se encontró con esta persona de la cual su madre le había enseñado, ¿vieron qué quiero decir? La congregación dice amén. Mucha gente toma la Biblia y la entiende perfectamente, intelectualmente. Pero eso no es todo. Eso no es de lo que estamos hablando. No importa qué tan bien pueda usted explicarla. Usted tiene que conocer personalmente al autor de ella. Eso es lo que produce fe, pues el autor vive en usted una vez que usted ha nacido de él. 32. Moisés se encontró con el autor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y recuerdo mis promesas y he venido para enviarte. Amén. Yo te estoy enviando para que los libertes. Y fíjense, cuando él realizó su primera señal, parecía que había fallado, debido a que él tuvo muchos imitadores. Los egipcios podían hacer la misma cosa que él hizo, pero vean Moisés después que él se había encontrado con Dios en la zarza ardiente y sabía que él era Dios. No hacía ninguna diferencia cuántos más lo imitaran y qué clase de personajes eran los que lo hacían. Moisés sabía que la de él era genuina, que venía de parte de Dios. Él simplemente se quedó quieto en la presencia de Faraón y entonces su serpiente devoró a las demás. Párrafo 33. Así hace la gente hoy.
Ellos quizás, si no están seguros, si están muy emocionados y ven a otra persona irse por una tangente con algo y seguir, entonces se ponen a pensar, pues, quizás lo mío. Pero ese hombre que realmente se encuentra con Dios y lo sabe, él sabe lo que sucedió. Eso es Dios. Ciertamente, nadie podía quitarle eso con explicaciones. David, un hombrecito rojiz, él no era lo suficientemente grande como para cargar un arma de fuego, o mejor dicho, una espada en aquel día, ni su escudo. Él era demasiado pequeño. Él resultó ser lo que nosotros llamaríamos un enano y su padre no le tenía ningún trabajo. Sus hermanos eran hombres grandes y fuertes, así que él pensó que quizás le podía conseguir un trabajo a David, tal vez apacentando algunas ovejas. Y el hombrecito se quedó allá afuera y se encontró con Dios. Y él tenía se le encomendó que cuidara esas ovejas. Y David era un profeta, y la palabra del Señor venía a él en cantos. Y Jesús dijo, ¿no habéis oído en los salmos cómo cosas fueron predichas acerca de él? Ustedes saben, y David era un escritor de cantos proféticos. Y mientras él estaba ya en el campo, mirando hacia arriba y oyendo el viento pasar entre las montañas y bajaba a través de los cedros, él escribió de los pastos delicados y las aguas de reposo y lo demás, por inspiración. Mientras él lo escribía de noche, observando las estrellas y la luna y cómo obraba la naturaleza, Dios lo visitó y él sabía que había un Dios. Y un día vino un oso y agarró una de sus ovejas. Y la oveja significaba mucho para él porque él había aprendido a amar a esa oveja. Y así que cuando el oso vino y agarró una, el corazón de David empezó a arder cuando él oyó a esa ovejita llorando. Y Dios lo había enviado a él a que cuidara esas ovejas. Y entonces cuando el oso atrapó al corderito y éste empezó a llorar, David de repente recordó que el Dios que había hecho la montaña era su Dios. Así que puso una piedra en su pequeña honda y se fue persiguiendo a ese enorme oso pardo y golpeó al oso y éste cayó. Luego cuando él regresó, él estaba contento porque había obtenido la victoria. Párrafo 36. Y luego vino una prueba mayor, un león, el cual es mucho más feroz que el oso. Es un animal más grande. Y si yo tuviera tiempo, quisiera hablar en detalle de esos animales y mostrarles la gran parábola allí. El león vino y agarró uno y huyó. Así que si Dios pudo darle la victoria sobre el oso, Él seguramente podía darle la victoria sobre el león. Oh, si Dios, quien puede darme la victoria sobre mí mismo, amén, puede también seguramente darme la victoria sobre la enfermedad que está tratando de apartarme de Él. El Dios que puede salvarme y hacerme algo que yo no soy, como no soy un cristiano, puede hacer de mí un cristiano al creer su palabra. Entonces encontramos que él mató al oso y finalmente llegó el gran reto cuando vino un gran oso pardo, más grande que el resto de ellos. Él era un tremendo gigante y David sabía que con Dios él era más que con un contrincante para él, sin importar cuánta era la oposición, con Dios él era más que un contrincante. Sin embargo, era el hombre más pequeño. Y el hombre menos equipado no era un luchador, solo un niño. Y tampoco tenía una armadura, solo su cuerpo desnudo. No tenía un escudo sobre él, sino un pedazo de piel de oveja en la que estaba envuelto. Y él no tenía una lanza o una espada, solo tenía una hondita. Ustedes saben, dos pedacitos de cuerda con un cuero en la punta. Y él quería pelear contra ese hombre porque él estaba tratando de venir en pos de las ovejas de Dios. Y si Dios podía libertar a las ovejas, ¿cuánto más a su familia, a su pueblo? Párrafo 38. Chicago es por esa razón que estamos aquí. Ustedes son más que ovejas. Ustedes son el pueblo de Dios. Y nosotros no tenemos un intelectual o una gran denominación que nos respalde.
Pero sabemos que la enfermedad los ha atrapado a ustedes y ustedes están presos en los cuidados del mundo y nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús. Aunque el doctor le reprocha, a nosotros no nos importa lo que él hizo. Nosotros hemos venido para llevarlos a ustedes de vuelta a estar en salud. En el nombre de Jesucristo, con una pequeña onda de su palabra, dos cuerditas del Antiguo y Nuevo Testamento, sosteniendo a Jesús entre ellos, y venimos para llevarlos a ustedes de regreso a donde ustedes pertenecen, si ustedes están solos, nos lo permiten. Párrafo 39. Fíjense también en el pequeño Sansón, como hablaba anoche. Él mismo fue muy perseverante. Mientras él pudiera sentir esas siete colgándole en la espalda, los filisteos no significaban nada para él. No importaba si él no tenía nada, sino la aguijada de una mula con su mano o lo que tuviera. Los filisteos o las puertas de Gaza no significaban nada para él. Mientras él pudiera sentir esas siete quejas, ese era su pacto. Párrafo 40. Y mientras que el cristiano pueda sentir ese pacto, todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando usted puede sentir ese pacto, fe dentro de usted, que usted es el Hijo de Dios y un heredero de cada una de sus bendiciones prometidas, no importa lo que venga, usted es más que un contrincante para eso. Mientras usted pueda sentir y sabe que usted realmente lo cree, ¿me entiende? La congregación dice amén. Mientras que usted pueda, cuando Sansón sentía eso, él estaba bien. Y mientras que usted en su corazón, no que está emocionado, no que es solo emoción, sino que en su corazón usted sabe que la va a recibir, usted sabe que ha confesado sus pecados, sabe que ha pasado de muerte a vida, sabe que usted es un hijo de Dios, un heredero de estas cosas, entonces no hay nada que le impedirá tenerla. Usted entonces es perseverante. Párrafo 41. Amén, hermanos y hermanas. Voy a concluir ahí. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Perseverante servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. ¿Sí me escuchan, hermanos? Dios los bendiga. Afirmativo, hermana. Dios le bendiga. Prosiga. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El año 6308-02, perseverante, párrafo 41. Juan el Bautista fue tan perseverante que él incluso hizo esta declaración. 4000 años habían ellos esperado a un Mesías, pero Juan sabía que él lo iba a presentar. Él sabía que él tenía un... Jesús dijo que él era más que un profeta. Él era un profeta, pero era más que profeta, porque él era el mensajero del pacto. Y él estaba tan seguro de ello que él iba a ver esa luz, esa paloma. Él iba a ver el Espíritu. Él estaba tan seguro de eso que dijo, hay algunos parados, o mejor dicho, uno parado en medio de ustedes ahora mismo, a quien ustedes no conocen. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él será el que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dios sabía, párrafo 42, él era un profeta y más que profeta, y él conocía su comisión, él sabía que Dios lo había comisionado y no había temor en su corazón, aunque 4000 años, en medio de un montón de críticos que se burlaban de él y le decían que era un hombre que estaba tratando de ahogar a la gente, eso no lo detuvo a él para nada. Alguien pudiera haber dicho, Juan, ¿no tienes temor que eso no ocurra?
¿Cómo podía fallar eso cuando fue Dios quien lo dijo? Dios le dijo, sobre quien veas el Espíritu descendiendo y que permanece sobre él, él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Párrafo 43. Juan lo sabía. Él no temía al fracaso. Ese era su encargo. Esa era su comisión. Así que él podía ser perseverante, muy persistente. No importaba. Nada iba a molestarlo. No había suficientes demonios del tormento que pudieran matarlo. Aleluya. Él había sido comisionado para hacer algo. Y los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Él dijo, yo lo veré a él. Miren, la fe se había anclado, al igual que Moisés. Él había oído allá en el desierto, donde los profetas son moldeados. Él había oído a Dios decirle, tú eres la voz de uno que clama en el desierto. Yo puedo señalarte la escritura y mostrarte tu comisión. Tú eres aquel de quien dijo Isaías hace 612 años, 712 años, habrá una voz de uno clamando en el desierto. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Prepara el camino del Señor, endereza su calzada. Y él sabía que iba a hacerlo, porque Dios lo había dicho. Ve, entonces él fue persistente. Párrafo 44. Los rabinos y demás salieron y dijeron, ¿quieres tú decir que vendrá un tiempo cuando el sacrificio diario será quitado? Él dijo, hay uno que viene que tomará el lugar y él quitará el sacrificio diario. Él será el cordero. Y cuando se volteó para mirar, él dijo, allí está él. Allí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo en medio de su sermón, por cuanto Dios se lo había prometido. Párrafo 45. No importaba lo que ellos digan. Bueno, te echaremos a la cárcel. La asociación ministerial te echará fuera. Tú no tendrás compañerismo. No hará cooperación. A Juan no le importaba nada. Él fue perseverante. Él tenía un mensaje y alguien tenía que oír. Y de todo su grupo, yo no creo que él tuviese como 12, pero él tenía algo. Cuando él tuvo el poder de Dios sobre él, entonces el Señor empezó a moverse sobre él. Ahora, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos. Cuando nosotros podemos ver la comisión del Señor, entonces ustedes pueden ser perseverantes. Aleluya. Párrafo 46. Oh, esta mujercita griega, ella había oído de él. Ella nunca lo había visto, pero simplemente oyó de él. Ella había oído de su fama. Bueno, nosotros oímos la misma cosa. Oímos de su fama, leemos de su fama, vemos su fama y la fe viene por el oír. De alguna forma u otra la fe encuentra una fuente que otros no ven. Cuando usted es predestinado para una cierta cosa, usted puede mirarlo así directamente, por cuanto su fe lo está declarando. Y otros no saben nada al respecto. La fe encuentra esa fuente que no se puede ver, porque nosotros lo estamos mirando por medio de observaciones y cosas. Y ellos lo están mirando presumiendo, tremendo. Y la palabra presumir es avanzar sin autoridad. Y Moisés nunca fue allá a Egipto presumiendo que Dios estaba con él. Ven, usted no acepta su sanidad pensando que Dios lo hará. Usted acepta su sanidad por cuanto Dios ya lo ha dicho. Perdón, ya lo ha hecho. Él lo prometió y su fe dice que es así. Y no hay nada que lo pueda anular. Párrafo 47 ahora. Su palabra es una espada. Dice la Biblia, Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios. Es más cortante que una espada de doble filo. Y discierne los pensamientos que están en el corazón. Eso es lo que hace la palabra. Ahora, la única cosa que puede manejar esta palabra es una mano.
Y la única cosa que puede manejar la palabra de Dios es la fe. Si la palabra es una espada, entonces la fe la sostiene, la empuña. Y cuando la gente se está batiendo en duelo, como dos hombres que se enfrentan, y ellos están batiendo en duelo, ese es usted y el diablo. Está tratando de hacer que usted dude. Ahora, la espada que usted tiene pudiera ser buenísima. Es 1,000,000 de veces mejor que la de él. Déjenme decirle que la de él no es ni siquiera una espada. Es un palo. Pero la suya es una espada. Pero si la mano no sostiene, esa espada es débil. El palo puede vencerla. Pero no importará. No importa qué tan pequeña sea esta mano. Si ella sostiene la palabra de Dios con fe, no hay nada que pueda detenerla. Aleluya. Ella puede vencer a cualquier cosa. Amén. Ven, vean. Él la tiene en su mano derecha y usted la tiene en su mano derecha. Y cuando se cruzan las espadas, cuando usted se cruza con el diablo, ¿es cierto o no es cierto? Mire, él está presionando a usted. Di que está errado. Está errado. Tú no debes de creerlo. Párrafo 48. Pero si usted lo cree, vean, estas espadas bajan hasta las empuñaduras. Ahora, si yo puedo empujar la de él con la empuñadura mía y con la espada de esta manera, ¿dónde estoy? Apuntando directamente a su corazón, porque estoy del lado derecho, a su izquierda. Y entonces cuando estoy presionando con fe, con la palabra, aleluya, Satanás, Jesucristo me comisionó para hacer eso. Y allí cruzamos. Y me levantó con esa mano de fe y digo, un ángel me encontró conmigo allá y dijo que es así. De repente se le mete la espada directamente y él queda conquistado. Yo vine para desafiarte. Allá sí dice el Señor. Ese es el creyente, cuando él tiene fe para manejar la palabra. Aleluya. Ahora, si usted solamente es un debilucho denominacional, será mejor que se mantenga alejado de ello. Usted irá por allí, hablará de ello y dirá que no puede suceder, pero por cuanto usted no sabe nada al respecto. Pero ese hombre que le ha manejado y la ha visto derrotar a ese enemigo, él sabe lo que ella hará. Amén. Párrafo 49. Esta pobre mujercita, ella nunca lo había visto a él, pero había oído de él. Ella tenía muchos impedimentos, pero su fe no tenía ningún impedimento. La fe no tiene impedimentos en lo absoluto. Ustedes pudieran tener muchos impedimentos. Ustedes pudieran tener la palabra del doctor o el del científico que lo ha examinado. Pudiera ser que él, ese hombre, le haya dicho, usted va a morir. Eso es todo lo que él sabe. Él le ha dicho a usted todo lo que él estudió. Su trabajo científico muestra eso, que usted debe morir. Todo su sistema está hecho de esa manera, que la muerte le ha tocado y no hay nada que pueda impedir que avance. Usted morirá. Ahora, eso es todo lo que él sabe. Ninguna ciencia tiene medicina para eso, pero usted ha encontrado algo. Usted toma la espada, ven. Ahora, por supuesto, usted tiene un impedimento. Usted tiene algo que va a pelear en contra de usted. Ese demonio, esa enfermedad, esa aflicción. Pero cuando se tocan las espadas, usted y el diablo, usted dice, es así dice el Señor. Él me lo reveló y yo estoy sano. Oh, hermano, tu fe no tiene ningún impedimento. Párrafo 50 para terminar. ¿Saben? Tomemos algunos de los impedimentos de allá, de ella, y miremos. Solo unos minutos antes de que llamemos nuestra línea de oración. En primer lugar, ellos pudieran haberle dicho a ella, tú eres griega, él es judío. Bueno, en otras palabras pudiéramos haber dicho, ¿sabes? Tu denominación no está patrocinando esta reunión. Tu iglesia no la está patrocinando. Pero ustedes saben, eso no le estorbó a ella. La fe ya se había anclado
ella había oído de otra persona siendo sanada y ella tenía una necesidad y algo le dijo que podía ser hecho. Párrafo 51. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverantes, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje perseverante. Párrafo 51. Ahora vean, las obras de Dios son preordenadas por Dios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Un día Jesús se encontró con un ciego y dijeron, ¿quién pecó, él o su madre, o así por el estilo, o su papá? Dijo, ninguno, sino para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas. Vean, estas son las obras de Dios. Y cuando usted siente algo que le está presionando, aférrese a ello. Eso es Dios hablándole. Amén. Bueno, ella todavía fue persistente, aunque ellos dijeron que tú no perteneces a su gente. Y tu iglesia no está cooperando en la reunión. Ella fue perseverante de todos modos. Ella iba a ir de todas maneras. 52. Ella quizás fue por el camino y se encontró con otro grupo de sacerdotes. Y ellos le dijeron, espera un momento. Los días de los milagros pasaron. Eso es pura locura. Eso es simplemente un montón de hombres, algún supuesto profeta allá, haciendo toda esta clase de cosas. Eso tú sabes, eso es pura bobería. Pues no hay nada como eso hoy día. Pero con todo eso, ella fue perseverante. Ella todavía creía que iba a suceder. Miren, allí es cuando ustedes lo tienen. Es allí que algo sucede. Ella tal vez siguió hacia la otra esquina, se encontró con su esposo y su esposo le dijo, si tú vas y te asocias con ese grupo, te voy a dejar. Bueno, él podía irse si quería, pero ella todavía fue persistente. Ella fue perseverante. Ella tenía una necesidad y la fe ya se había anclado. Ella sabía que sucedería, ¿amén? 53. Allá, en la otra esquina, ella se encontró con un grupo de personas y le dijeron, ¿sabes qué? Tú serás el hazme reír del pueblo si vas allá a pedir misericordia por tu hija. Y te darás cuenta que no es más que los otros que han pedido y no recibieron nada. No importaba nada lo que los otros hicieran y si se rieron de los demás. Ella, con todo eso, fue persistente. Ella sabía lo que iba a suceder. Ella lo creía. Ella había oído de él. Ella sabía lo que iba a suceder si ella podía llegar allí. ¿Amén? Ahora, nosotros quizás fuimos a la esquina y nos encontramos con el pastor y él dijo, tú serás echado de la iglesia si vas. Miren, el impedimento que tuvo la pobre mujer, y recuerden que ella era una griega, no una pentecostal. Y allí va ella, y ellos dijeron, tú serás excomulgada de tu iglesia. Pero ella todavía fue persistente, ella fue perseverante. No importaba si ella perdía a su esposo, perdía a sus amigas, que fuera el hazmerreír de la ciudad y lo que sucediera, o incluso que fuera expulsada de su iglesia o lo que fuera. La fe se había anclado. Ella fue perseverante. Me gusta eso. 54. Ahora,
Mucha gente piensa que eso es todo cuanto ellos tienen que hacer, con tal que se encontraron con Jesús y llegan a donde Él está en la reunión, pues que es todo lo que se requiere. Solía ser que las iglesias, cuando al principio empecé en el campo, ellos se sentaban y esperaban y casi lloraban hasta que el Señor bajaba a la escena. Y entonces, oh hermanos, aquí en Illinois es un lugarcito llamado, se me olvidó dónde era. En una de mis reuniones por aquí hace años, donde el Chicago Tribune aquí publicó un artículo que hubieron 27 ambulancias estacionadas alrededor del hotel. Y una noche caminé hacia la plataforma, puse un fundamento como de 30 minutos y le pedí a la gente y los reté a que lo creyeran. Y con una sola oración desde la plataforma, después que el Señor se había manifestado, Él mismo, que Él era, no había una sola persona en silla de ruedas ni en catre, sordo, mudo o ciego, en ninguna parte. Cada uno de ellos fue sanado en un instante. 55. En Durban, Sudáfrica, vimos a 25.000 nativos genuinos sanados en una sola ocasión, con 7 camiones llenos de muletas y palos y tablas, donde los habían llevado. Venían por la calle y esa gente caminando detrás, cantando, solo creed, fe. Apártense de sus pensamientos, piensen los pensamientos de Él, ¿ven? Piensen lo que Él piensa. Usted dice, hermano Branham, yo iré, yo pienso. A usted no le toca pensar. Deje que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Entonces usted reconocerá la palabra, ¿ven? Fíjense. 56. Cuando esas personas se sentaban y esperaban, cuando el Señor se movió e hizo algo, oh hermanos, ellos simplemente se levantaron y se fueron caminando. Pero ustedes saben, parece que hoy ellos han visto demasiado de ello. Y ahora el Señor viene, y se muestra Él mismo entre nosotros. Y nosotros decimos, bendito sea el nombre del Señor. Él ciertamente lo puede hacer. Hermano Branham, yo voy a ir donde Oral Roberts la próxima semana y hará que él ore por mí y a donde fulano de tal. Si esto no funciona esta noche, yo haré. Esa es más o menos la actitud, ¿ve? La gente no es perseverante. Si el Espíritu Santo, si Jesucristo demuestra que Él está aquí entre nosotros, entonces presione usted hasta que llegue a donde Él está. Como la mujercita con el flujo de sangre y todas las otras cosas que sucedieron y con todos los adversarios estorbándole, ella siguió hasta poder tocarlo. Amén. Si en esta noche esta iglesia hiciera lo mismo, abriéndose camino por toda la incredulidad y llegar a cruzar espadas con el diablo y su incredulidad y proseguir hasta saber que usted es un hijo de Dios y heredero de estas cosas y que Jesucristo está presente para mostrarles que Él está con ustedes para guardar su palabra. Sean perseverantes, no dejen que nada se interponga en su camino. Yo simplemente me hago la pregunta, si la fe en verdad se ancla, ¿podría algo interponerse en su camino? Ustedes no la tienen. Si realmente la tuvieran, eso lo concluiría. Eso es todo, ¿ven? 57. Esta mujer aquí, nuestra amiguita griega que tenemos aquí esta noche ante nosotros como texto, cuando ella llegó ante Jesús, es como que Jesús llegara aquí con nosotros esta noche. Nosotros llegamos y Él viene aquí y prueba que Él está aquí entre nosotros. Bueno, ella pensó que eso lo había concluido. Eso no lo concluye. No, Señor.
Allí es donde usted apenas empieza a pelear. Allí es donde usted empieza su verdadera batalla, cuando ella llegó a Jesús. Entonces Jesús le dijo que él no había sido enviado a su raza. Oh, hermanos. Y otra cosa, él se volteó y llamó a su raza de gente un montón de perros. Yo no soy enviado sino únicamente a las ovejas de los hijos de Israel. Eso no la detuvo. Ella todavía fue perseverante y dijo, además, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a ustedes, los perrillos. Con todo eso, ella fue perseverante. Oh, a mí me gusta eso. Ella se mantuvo firme, amén. Me gusta eso. Manténganse firmes. Ella fue perseverante. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser tratada con delicadeza. No, señor. Ella no era un artículo híbrido como gran parte de la cosecha hoy. Usted no tenía que rogarle ni decirle, mira, hermana, déjame decirte, yo te animo a que sigas adelante porque, no, señor, allí no había nadie que la animara, pero aún el mismo Jesús trató de desanimarla. ¡Uy, gloria! Ahora, de seguro me siento como un aleluya. Aún el mismo Cristo, parado allí, trató de desanimarla, pero ella se mantuvo firme, amén, perseverante. Ella había llegado a algo, ella lo sabía. ¿Qué tal si él los llamara a ustedes perros y a la raza de ustedes un montón de perros? Ustedes montón de chicagüenses, ustedes montón de metodistas, ustedes presbiterianos. Yo ni siquiera fui enviado a ustedes. A fin de cuentas, ustedes no son sino un montón de hipócritas. ¡Uy! ¡Vaya! Ustedes levantarían la nariz y saldrían por esa puerta, ¿ve? ¿Por qué? Porque para comenzar, ustedes nunca tuvieron fe. Ustedes son unos híbridos, una planta de invernadero que tiene que ser fumigada todo el tiempo. Ella no, algo sucedió, la fe se había anclado, ella no iba a ser derrotada, amén, allí lo tienen, no importaba lo que hicieran los demás, lo que dijeran los demás, ella no iba a ser derrotada, amén, no señor, aún el mismo Jesús trató de desanimarla, amén, 59, pero yo no soy enviado a tu raza, vete, lárgate, allá por la calle. Yo no soy enviado a tu pueblo y ustedes no son sino un montón de perros, de todos modos. Yo no soy. Realmente no es correcto que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes, montón de perrillos, perros callejeros, ratas callejeras y lo demás. No, no está bien que yo haga eso. ¿Qué? Ella admitió que él tenía razón, amén. Oh, hermanos, la fe siempre admitirá que la palabra está correcta, amén. Ya sea que su pastor lo diga o no, ya sea que alguien más lo diga o no, la fe suya dice que ella está correcta, gloria. Su fe dice que ella está correcta. Así que lo que ella fue llamada, aún por Jesucristo, a quien ella había venido, y él la reprendió. Y miren a sus discípulos, los hombres que estaban con él en sus campañas, le dijeron, oh, lárguese, váyase de aquí, usted nos está molestando, no moleste a nuestro maestro. Eso no la detuvo a ella, no señor, nada iba a detenerla de ninguna manera. Ella admitió que él tenía razón. Yo no soy sino un perrillo. Yo no merezco nada. Pero Señor, permíteme traerte algo a la memoria. Yo no estoy en busca del pan. Yo solo quiero unas pocas migajas. 60. El problema de ello ahora es que no tenemos gente que se humille para obtener algunas migajas. Yo no entré a la línea.
Eso no importa nada. Yo solo vengo para ver si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo ando en busca de unas migajas. Amén. Oh, qué diferente fue ella al día de hoy. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era griega. Nunca había visto un milagro. Sin embargo, fue persistente, porque algo dentro de ella le dijo que ella iba a ver uno. Ella fue como Raab, la ramera. Raab, la ramera, ella no dijo: miren, espías, traigan a Josué aquí y déjenme ver cómo él usa su ropa y qué clase de modales tiene. Y déjenme ver si él es buen mozo o no, o cómo se peina el cabello, si es un hombre que se viste bien y todo. Recuerden, ustedes saben, a eso se dedicaba ella. Ella buscaba hombres buen mozos, pues ella era una prostituta callejera. Y así que ella dijo: yo he oído que el Señor Dios está con ustedes y les pido misericordia. Oh, hermanos, allí lo tienen. La fe viene por el oír. Yo oí que ustedes tomaron a Agar y lo que ustedes hicieron allá. Y yo oí lo que Dios hizo por ustedes en el Mar Rojo. Y lo creo. Y yo sé que ustedes son sus siervos. Yo solo les pido misericordia. Amén. A ella le fue concedida misericordia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje perseverante del año 63-08-02, párrafo 61. Esta mujer, a ella le fue concedida misericordia. Ella dijo: es verdad, Señor, pero los perrillos comen las migajas que están debajo de la mesa de sus amos. Por esta palabra, eso lo logró. Finalmente, siendo persistente, perseverante, sin permitir que nada le estorbara, aún en la presencia de Jesús tratando de reprenderla, ella dijo, pero ella se paró y admitió que él tenía razón, que la palabra estaba correcta y todo eso. Pero sin embargo, Señor, los perrillos comen las migajas y solo una migaja de ti es todo lo que pido. Solo una pequeña migaja es todo lo que quiero, Señor. Solo tú toque, eso es todo lo que quiero, solo tu toque, eso es todo. Oh, si nosotros tan solo tuviéramos eso esta noche, Señor. Yo estoy sentado aquí, estoy enfermo, pero si algo tan solo me dice que yo puedo sanar, eso es todo lo que yo quiero saber. Entonces eso lo concluye. Yo me iré a casa y lo creeré, ¿ves? Y nada se va a interponer en mi camino, solo tus migajas, Señor. Es todo lo que quiero. 62. Jesús dijo: oh mujer, o mejor dicho, oh mujer, grande es tu fe, puedes irte, pues por lo que tú has sido persistente, por lo que tú has creído, tú vas a encontrarlo de esa manera. Amén. Ella finalmente había vencido, ella tuvo el acercamiento correcto al don de Dios. Ella era una gentil, la fe siempre admite que la palabra está correcta, humildemente y reverentemente. No andar por allí haciendo tanto ruido y hablando tanto de la misma manera es ahora. Miren rápidamente, antes que llamemos la línea de oración. 63. Marta en la presencia del Señor Jesús. Cuando todos se habían burlado de ella y dijeron: miren, este hombre que sana a los enfermos, cuando ustedes tenían necesidad de él, sí, ustedes tomaron su sustento, lo alimentaron, tuvieron una habitación para él. Cuando él venía a la ciudad, él se quedaba con ustedes. Él era buen amigo de Lázaro, pero cuando verdaderamente llegó la enfermedad, él se alejó de ustedes, ¿ven? Pero cuando ella oyó que él había venido, ella fue perseverante.
Ella salió a la calle. Otro dijo, mira, me imagino que vas a ir a verlo. Ella simplemente se tapó los oídos y los ojos y siguió adelante. Ella fue perseverante. Cuando Jesús le habló, ella dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella fue perseverante. Fíjense cómo la mujer tsunamita en la presencia de Elías, el representante de Dios en la tierra, Marta sabía que si Dios estaba en Elías, seguramente estaba en Jesús. 64. La mujer tsunamita, cuando ella fue allá y él dijo, Eliseo salió de su cueva y miró allí y dijo, aquí viene esa tsunamita y su corazón está turbado. Dios me la ha encubierto. Yo no sé lo que ella quiere. Dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Con tu esposo? ¿Con el niño? Ella dijo, todo está bien. Obsérvala cuando ella le dijo a su siervo, ensíllame esta mula y ve directamente hacia adelante y no te detengas. Perseverante, solo sigan adelante. Algunos de ellos dijeron, oye, espera un momento, yo quiero hablar contigo, Lidia. Ni pensarlo, yo tengo que llegar allá, eso es todo, ¿ves? Yo tengo que llegar allá, tengo que averiguar acerca de esto. Y entonces cuando él dijo, bueno, déjame decirte, yo te enviaré un paño ungido, te enviaré este báculo y tú ve allá y haz lo que lo ponga sobre el niño. Eso está muy bien, profeta de Dios. Yo pienso que eso está muy bien, pero vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Perseverante, seguro. Ella fue perseverante. Elías pensó, bueno, desháguense de ella. Vale más que me prepare. Ven, allí se fue. Ven, perseverante. Su fe se mantuvo fiel en la palabra. 65. ¿Cómo es que Micaías, ese pequeño leñador allá, sin educación, pudo pararse ante 400 profetas y hablar ahí contrario a ellos? ¿Por qué? Él fue perseverante. Ellos dijeron, pues mira, ese gran obispo principal se paró allí con esos cuernos y dijo, el Señor Dios me habló. Oh, qué cosa. El jefe de la asociación dijo, el Señor Dios me habló y dio testimonio por medio de 400 de estos hombres aquí, que así dice el Señor, y el hombre fue sincero. Miren, pero Micaías se paró y dijo, pero yo vi a Israel desparramado como ovejas que no tienen pastores. Entonces él se acercó y tomó sus manos y lo abofeteó tan duro como pudo y dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí, si tú sabes todo acerca de estas cosas? Dijo, algún día lo entenderás. Y Acab dijo, bueno, miren, eso es lo que dijo la asociación. Noten bien, él nunca entraría en debate con ellos en ese momento, bajo tales circunstancias. Pero él sabía que su visión estaba correcta. Él tenía fe, porque su fe dijo exactamente lo que decía la palabra. Así que él fue perseverante. 66. Ahora miren la autoridad nacional. Allí estaba acá, dijo, póngalo en la cárcel de adentro y aliméntelo con pan y agua de angustia. Y cuando yo regrese en paz, dijo, yo me encargaré de este individuo. Mírenlo, perseverando aún. Oh, gran acá, quizás yo estaba equivocado. Oh, obispo, quizás yo estaba equivocado. No, él no. Él se había anclado. Él vio una visión y su visión cuadraba con la palabra. Él dijo, si tú llegas a regresar, yo soy un falso profeta. Amén. Él fue perseverante. Ciertamente lo fue. 67. El hombre ciego del cual hablé hace un rato, él no podía discutir teología con ellos. Él no sabía nada de eso. Ellos podían decir, pues fulano de tal dijo estoy lo otro y esto y aquello. Él dijo, yo no sé acerca de su teología, pero esta cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Su padre y y madre nunca tuvieron esa clase de fe. Ellos dijeron, oh, ellos nos expulsarán de la sinagoga. Así que pregúntenle a él, ¿edad tiene? Hermano, no había nada malo con él. Él dijo, es extraño. Dijo, yo no soy teólogo. Yo no puedo argumentar las escrituras de las cuales ustedes están hablando. Pero ustedes dijeron que saben que Dios sanaba.
Pero este hombre, ustedes no saben de dónde vino. Miren, es una cosa extraña que un hombre pueda venir aquí y pueda abrir mis ojos ciegos. Y ustedes, los líderes de la religión, y no saben de dónde vino él. Hermano, él era un teólogo. En mi opinión, él tenía un argumento que el resto de ellos no podía callar. Eso es todo. ¿Cómo es que ustedes dicen que no tienen ningún registro de su venida? Ustedes no tienen ningún registro en sus libros, de su instrucción, de dónde vino su educación, ni nada. Ustedes no saben de dónde vino él. Y sin embargo, el hombre que me dio la vista, un argumento muy bueno, ¿no es cierto? Sí, señor. 68. Felipe, cuando él se paró allí y vio a Jesús de Nazaret decirle a Simón cuál era su nombre y el nombre de su padre, él fue muy persistente. Él tenía un amigo almidonado a quien él quería contarle y él fue y encontró a Natanael. Cuando Natanael, parado allí delante de los miembros de su iglesia y el sumo sacerdote y los del Sanedrín y todos ellos parados alrededor, cuando Jesús lo miró y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Oh, será mejor que me calle ahora. Ten cuidado, allí está el obispo, allí está el supervisor general, allí está el pastor, allí están todos mis familiares. Es mejor que me quede quieto y actúe como que no sé nada al respecto. ¿Ven? No, no. 69. Algo había sucedido. Felipe le había mostrado a él una simiente. Él dijo, Rabí. Los demás parados allí dicen, este hombre es Belzebú. No escuchen eso. Él es un adivino. Él es un diablo. No lo escuchen. Pero Felipe rápidamente, o mejor dicho, Natanael, lo reconoció a él como un rabí, un maestro. Dijo, Rabí, ¿cuándo me vistes? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí está la escritura, dice que esa es la señal del Mesías. Él corrió a él, cayó postrado y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A mí no me importa lo que los demás digan al respecto. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén. 70. La mujercita junto al pozo, cuando le fue dicho lo que estaba mal con ella, miren, ustedes saben, si ustedes por casualidad conocen las orientales, ¿hay misioneros aquí que alguna vez han estado en el oriente? Bueno, ustedes entienden que una mujer como esa no tiene ninguna autoridad en lo absoluto para hablarles a los hombres en ninguna parte. Eso es correcto. Todavía es de esa manera. Ella no puede hablarle a los hombres de ninguna manera, especialmente sobre cuestiones y argumentos religiosos. Pero, hermano, ¿podrían ustedes mantenerla callada? Es como una casa encendida en un clima seco y de mucho viento. Ustedes no podrían detenerla. Ella dijo, vengan, vean a un hombre. Él me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Miren, yo estoy terminando. Sencillamente tengo que terminar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Párrafo 71 dice, hace como 4 o 5 años, yo vi una visión para enviarme a México. Ustedes que reciben la voz de los hombres de negocio, vean, antes que ustedes puedan imprimir cualquier cosa, ustedes tienen que ser capaces de respaldarlo. Miren, ustedes pueden decirlo, pero no lo impriman a menos que puedan respaldarlo, porque entonces ya es algo impreso. Yo entré a base de unas cuerdas por la parte trasera del lugar, el lugar donde estamos teniendo como 10.000 por noche conversiones a Cristo. Y entonces cuando miré, vino a mí y me dijo, papá, ¿puedes ver todo ese alboroto allá del otro lado como a unos 150 yardas? Dijo, eso es una sola mujercita. Él dijo, ella no es más grande que una barra de jabón. Casi muy pequeñita. Dijo, ella tiene un bebé muerto bajo el brazo. Y dijo, yo llamaba el nombre al hombre mañana, Tomorrow. Pues era tan lento el que venía a buscarme. Él decía, él debía buscarme a las 7 en punto y me buscaba a las 9 y yo caminando de un lado a otro.
Y él había repartido todas las tarjetas de oración y no tenía más. Yo solo le había dado como 15 o 20 por noche, porque esas eran todas las que podían llamar. Pues si usted les da a ellos una tarjeta, ellos no entienden cómo uno no puede hablarles. Así que ellos estaban simplemente, y yo les di como unas 10 o 15, lo que haya sido. Y eso era todo lo que yo había repartido. Bueno, ellos no tenían más tarjetas de oración. Y dijo, ella no logró entrar con ese bebé y no recibió ninguna tarjeta de oración. Y dijo, oh, nosotros tenemos como 150, 200 mujeres o quizás más parados allá y ellos no pueden detener a esa mujercita. Ella se mete por debajo de las piernas de ellos, por encima de sus espaldas y todo lo demás. Ella tiene ese bebé muerto. Ella había visto a ese hombre ciego la noche anterior recibir su vista, así que ella dijo que quería entrar. Párrafo 73. Yo dije, Billy, yo no puedo evitarlo. Yo estaba hablando. Yo dije, hermano, yo morí. Dije, vaya allá. Ella no sabe quién soy yo. Ellos jamás podrían verme estando allá atrás, bien afuera de esa manera. Y yo dije, vaya allá, vaya y ore por el bebé y ella pensará que soy yo y eso lo concluirá. Él dijo entonces, está bien, hermano Branham, y salió hacia allá. Y yo me volteé y dije, miren cómo estaba diciendo, fe es la. Yo miré allí enfrente a mí y allí estaba un bebecito mexicano sentado en medio del aire, allí, riéndose, sin dientes, era como un bebecito de pecho. Y yo miré de nuevo. El hermano Espinosa, muchos de ustedes conocen al hermano Espinosa. Dijo, ¿qué sucede? Yo dije, veo una visión. Dije, espere un momento, hermano Morri. Todos ustedes conocen a John Morri, estoy seguro. Ustedes, hombres de negocio. Yo dije, espere un momento, hermano Morri. Un momento. Billy, ve y trae a la mujer aquí. Dijo, papá, es que ella no tiene una tarjeta de oración. Yo dije, eso no importa, tráela aquí. Párrafo 74. Y ellos la dejaron pasar. Ahí venía una mujercita muy bonita y la lluvia estaba lloviendo y había estado lloviendo toda la tarde y esa gente estaba parada allí y su hermoso cabello le colgaba por los lados y su cara estaba toda mojada y ella estaba llorando y las lágrimas le bajaban por sus mejillas. Y ella vino corriendo allí, empapada, y tenía una cobijita azul envuelta alrededor de un cuerpecito. Y ella lo estaba cargando de esta manera. Y ella cayó sobre sus rodillas y empezó a clamar algo, Padre, Padre. Y yo la agarré. Le dije, póngase de pie. El hermano Espinosa le dijo, y ella tenía al bebecito de esa manera, sosteniéndolo enfrente, igual como yo sostendría ese pañuelo. Solo que lo tenía cargado en sus brazos de esta manera. Y yo dije, Padre Celestial, yo no sé si este es el bebé o no. Yo acabo de ver un bebecito y estoy pensando que quizás era este, siendo que esto sucedió de la manera en que sucedió. Yo pongo mis manos sobre él y pido que la vida regrese en el nombre del Señor Jesús. Y el bebecito soltó una patadita. Y empezó a gritar tan fuerte como podía. Ven. Y yo dije, hermano Espinosa, no diga usted nada de eso ahora. No le diga eso a los hombres de negocio, ni a ninguno de ellos, hasta que usted obtenga una declaración firmada de parte de su doctor. Y el doctor firmó esta declaración, que el bebé murió de pulmonía en su consultorio esa mañana a las 9. Y ya eran casi las 11 de la noche. Había estado muerto todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue ella persistente. Ella creyó que si Dios pudo darle la vista a un ciego, Dios podía darle la vida al bebé. Porque el mismo Dios que le dio la vista al ciego, le dio la vida al bebé. ¿Por qué? Porque ella fue perseverante. 300 ujieres ni nada podían detenerla. Ella estaba decidida porque algo se había anclado. Párrafo 76. Ella no había visto ninguna de estas cosas que todos ustedes ven. Lo único es que ese día un hombre ciego que vivía calle abajo de donde ella estaba había recibido su vista.
Había estado ciego como por 10 años con glaucoma en sus ojos. Y ese día él andaba caminando por la calle, llorando, moviendo sus manos, y ella lo vio. Y su bebé murió. Ella sacó al bebé del consultorio del doctor y se fue. Se mantuvo parada en esa lluvia todo el día esperando la oportunidad. Y aunque no recibió una tarjeta de oración, sin embargo, fue persistente. Ella no sabía nada. Era una católica romana. Lo único que sabía que era que tenía que llegar a cierto hombre. Miren, ustedes tienen mejor conocimiento que ese. No es el hombre que usted llega. Es a Cristo que usted llega. Es al Señor Jesucristo que usted llega. Toda su fe estaba en su sacerdote porque él era un Dios para ella. Pero esta noche ningún hombre es el Dios suyo, sino Jesucristo. Y Él está aquí, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Seamos persistentes mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 77. Señor Jesús, yo te ruego que nos ayudes ahora. Solo una palabra o dos de parte tuya, Señor. Debiera hacer algo por estas personas. Yo te ruego, Señor, siendo que tú prometiste que en los últimos días tú harías estas cosas, las obras que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, que eso se repetiría nuevamente y diste las instrucciones de eso a través de las escrituras, como por ejemplo Sodoma y diferentes lugares, y veamos en el libro de Apocalipsis, en la edad de la Odisea, y oh, ¿cómo es que tú hiciste la promesa y dijiste que eras el mismo ayer y hoy y por los siglos? Y nosotros vemos eso por medio de fotografías, cuando el ojo mecánico de la cámara captará misterios en estos últimos días, los cuales el hombre no puede explicar. Dios, concede que hombres y mujeres de esta noche que están enfermos y sufriendo aquí, que ellos sean persistentes y lleguen al Señor Jesús en esta hora y se vayan a casa regocijándose, sanados. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 78. Miren, aún estoy atrasado, pero estoy pensando esto, que esta quizás sea la última reunión que tengamos juntos. Quizás no vuelva a verlos. Ustedes quizás no vuelvan a verme a mí hasta que crucemos el río. Y tal vez todos nosotros crucemos antes de la mañana. Recuerden, esta nación ha sido pesada en la balanza. Llegaremos a eso cuando empiece a predicar. Ven, noten, nosotros no sabemos cuándo será. Así que en una ocasión Pablo predicó toda la noche este mismo evangelio y el Señor honró su palabra cuando un hombrecito cayó muerto, como cayó el hermano Guay el otro día. Él está sentado aquí mismo frente a mí ahora. Pablo puso su cuerpo sobre este muchacho y su vida volvió a él. De esa misma manera sucedió con el hermano Guay. Eso muestra que el mismo Dios, por medio de la misma palabra, por medio del mismo Espíritu, hace la misma cosa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él está aquí. Ahora, miren, no hay ningún hombre que pueda sanarlos a ustedes porque ustedes ya están sanos. Algo tiene que suceder en ustedes que les diga que es para ustedes y entonces sean persistentes. 79. Veamos, ¿cuáles fueron esas tarjetas? Repartimos, eran las A. Usted acaba de repartir el resto de la A. Muy bien. ¿Dónde comenzamos? Con las 1, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos, tuvimos 15, creo que era de la 1 a la 15, de la 1 a la 15. Empecemos por allí de otra parte y comencemos desde las 75, 80, 90. Vayamos a la 90, de las 75 a la 90. Así escoger un grupo y comenzar de allí y ver cómo vamos avanzando con eso. Comenzamos allí, veremos si podemos orar por todos los que nos sea posible. Que las tarjetas de oración desde las 75 hasta la 90 se pongan de pie primero. Eso nos dará 15 para comenzar. Veremos lo que el Espíritu Santo guía. Tráiganlos aquí a la derecha, por favor, de la 15 hasta la 90. Párrafo 80, por último. O esperen, discúlpenme, que dije, el hermano Baile dice, de las 75 hasta la 90. 75 hasta la 90, 16 de ellos. Habrá 16, sí, 75 hasta 90. Eso será 16 personas. Muy bien, usted ayúdeme, hermano Wiley. Baile. Ahora, si están viniendo, ellos están allí. Si ellos no pueden levantarse, pues encárguese de que ellos obtengan ayuda allí abajo. Muy bien, hermano Wiley. Por favor, ahora quiero. ¿Cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración y ustedes quieren
¿Saben que Jesucristo los puede sanar? Levanten su mano y digan, yo quiero aceptarlo, yo lo creo. La hermana Branham hace una pausa. Oh, no tendremos que esperar por su espíritu. Ya vi que él tocó a alguien allí mismo en la audiencia. Amén. El hermano Bailey dice, faltan cuatro. Faltan cuatro tarjetas entre la 75 y la 90. Y ya están entrando. Muy bien. ¿Cuántos allá en la audiencia? ¿Cuántos allá en la parte de atrás creen? Bien, atrás, hacia la parte de atrás, allá arriba en los balcones alrededor. Solo diga, yo creo. Alce su mano y diga, yo creo. Muy bien, eso es bueno. Miren, sí, Jesucristo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura y para finalizar con este mensaje perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 81 al 92 y concluiremos. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Perseverante, del año 63-08-02. Ya para terminar, párrafo 81. Mientras estoy pensando aquí, estoy esperando para ver si esto en realidad va a surtir efecto sobre esta persona o no. Alguien fue tocado en ese instante. Yo lo vi suceder. Nunca en mi vida había visto a la persona, pero yo lo miré directamente. Yo lo vi suceder y vi que la persona fue tocada por el Espíritu Santo. Yo pudiera ver, hacer que esa persona se ponga de pie ahora mismo y probar que es la verdad. ¿Sí? Antes que la línea, aunque aún me empiece, ella todavía está orando. Se puso el pañuelo en la boca, sentada justo allá atrás. Ella tiene problemas de la columna. Eso es correcto. Sentada justo, si ese es su esposo, el que levantó la mano, escuche, yo soy un desconocido para todos ustedes. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Su problema de la columna le va a dejar. Y escuche, a propósito, el hombre que tiene su mano alzada, siendo que el Espíritu Santo lo tocó a usted, cuando yo le hablé a su esposa, el Espíritu Santo lo tocó a usted. Y usted tiene algo mal con usted, un crecimiento en el brazo. Crea, y eso lo dejará. Gloria a Dios. Pregúntele a esas personas si alguna vez los había visto en mi vida. Que yo sepa, ellos son desconocidos. Pero, ¿qué? La fe se está moviendo. Y el poder del Espíritu Santo, ¿creen ustedes? La congregación dice amén. Amén. Párrafo 82, ¿habla usted inglés? Dese la vuelta y dígale a esa muchachita, ella no sabe hablar español, no sabe hablar inglés. Allí atrás, ella tiene algo mal con su pecho. Voltéese y dígale, Jesucristo la sanó, hermana. Ajá, sí, ella ni siquiera podía hablar inglés, yo la vi hablando español. Ahora, tocó a otra dama, sentada frente a ella, muy emocionada. Y ella no sabe hablar inglés, ella es hispana y tiene algo mal con su estómago. Sentada al frente, crea que de todo corazón su problema estomacal la dejará. Y usted puede irse a casa y estar bien, amén. Dios es el sanador, ¿lo ven tocarla? Ellos tuvieron que decirle a ella en inglés antes que ella se diera cuenta. Ella no entiende inglés. Miren, miren eso. Gente que ni siquiera sabe hablar inglés, pero solo con el que ellos están viviendo, ellos pueden presumir y sentir al espíritu, aun cuando ellos ni siquiera puedan oír. Vergüenza debería de darles a ustedes. Gloria a Dios. Yo no había visto eso acontecer todavía a mí. Pregúntale a esa gente. Pues yo ni siquiera puedo hablar el idioma de ellos, pero ven ustedes. Eso prueba que ustedes no tienen que estar en esta línea de oración. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes? Párrafo 83. ¿Pero qué dijo usted? Ven, sentada justo allí. ¿Cree usted que ese problema de sinusitis la va a dejar? ¿Lo cree? Póngase de pie. La deje. Le deje. Ven. Vean, ella puede oírme.
lo que yo estoy diciendo, estos no pudieron. Ahora, díganme que eso no es Dios. Amén y amén. ¿Por qué no pueden ustedes ser persistentes si esas personas que no entienden la palabra, una sola palabra en inglés, hacen el esfuerzo? Ellos eran de otra nación, pero Dios hizo eso. Yo creo, porque yo prediqué eso hace unos momentos. Una griega de otra nación, ella fue persistente. Obsérvenlo, vean lo que sucede. Párrafo 84. Es esta la dama aquí. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. ¿Cree usted que Jesucristo está presente? ¿Sanarla a usted? Yo no podría. Yo no tengo ningún poder para sanarla. Yo no tengo autoridad cuando la recibo de parte de Dios para pronunciar algo que Dios ha hecho. ¿Ve? Es igual que Sansón. Mientras que él podía sentir esas guedejas colgando alrededor, todo estaba bien. Cuando yo lo veo a él moviéndose entre nosotros de esta manera, yo sé que él está aquí. Ustedes no, la congregación dice amén. Yo lo veo, la veo a usted vomitando, usted está teniendo vómitos, está preocupada por su sobrepeso. Luego usted tiene un crecimiento en su cuerpo, debajo de su costilla. Eso es correcto. Le costó bastante venir hasta aquí. ¿No es así? Porque dije yo venir hasta aquí. Porque usted viene del suroeste de aquí. Usted ha venido desde mi sur. La hermana dice, sí, regrese. Jesucristo la sana. Eso es él. Párrafo 85. Otra mujer de color. No la conozco. Nunca la he visto, pero ella está. Hay algo bien viniendo aquí. Otra y otra. Otra raza viniendo a otra raza, blanca y de color. Todos nosotros somos de una sola sangre. ¿Cree usted que el Hijo de Dios se levantó de los muertos y que Él comisionó a su iglesia para que hiciera la misma cosa que Él hizo? ¿Cree usted eso? Esa iglesia no puede morir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué fue eso? Revelación espiritual. Si Dios me puede revelar por medio de su espíritu el motivo por el cual usted está parado aquí y lo que está mal con usted, igual que él le dijo a esa mujer junto al pozo, eso lo hace a él el mismo, porque usted está nosotros, porque usted está. Nosotros dos somos seres humanos, ¿es correcto eso? Miren, usted está muy nerviosa por algo. Usted está preocupada, su mente está toda nerviosa. Le han dicho algo que le tiene alarmada, y eso es que usted tiene un tumor, y el tumor está en su cabeza. Eso es correcto. Y usted está lista para ser operada, pero ellos están un poco temerosos al respecto, porque usted tiene una debilidad en su corazón, y ellos tienen temor de efectuar la operación por causa de la debilidad de su corazón. Jesucristo fortalece su corazón. ¿Le cree usted? Entonces sea persistente. Siga, siga, vaya y crea. Y usted se pondrá bien. Dios la bendiga. Párrafo 86. ¿Cómo está usted? Otro hombre. Yo no lo conozco. Yo lo vi a él hace un rato. Cuando subí a la plataforma, creo que estaba sentado aquí arriba. Es la primera vez que yo lo veo a usted en mi vida. Hasta donde sé. Muy bien. Mire, usted está aquí por alguna razón. Si yo y este espíritu que está sobre mí es esa columna de fuego y la luz y demás que ha sido tomada, si es de Jesucristo, dará testimonio de la palabra. Si no, entonces no es de Cristo. El hermano dice, correcto. Pero usted está convencido que sí, esa, sí. Y usted está padeciendo de una condición nerviosa, hemorroides que le están molestando, y usted está tratando de entrevistarse conmigo, sí, sobre algo especial, sí, es una condición espiritual, sí, usted es un ministro, sí, sí, y es con respecto a su iglesia, sí, yo oí eso venir desde usted, déjenme pensar eso. Usted dice que él es un ministro porque él estaba sentado en esta plataforma. Usted sabe que yo no lo conozco a usted. ¿No es cierto? El hermano dice, eso es correcto. ¿Cree usted que yo soy su profeta?
Sí, amén, yo lo creo, yo creo. Entonces, reverendo don Alonso, puede volver a casa y creer, y usted sanará y todo estará bien. Para usted, Dios le bendiga, pastor. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 87, ¿cree usted? ¿Cree usted que yo soy su siervo? La hermana dice, amén. Usted sabe que yo no puedo hacer estas cosas. Eso es correcto, Gloria. Pero usted cree que él está haciendo, que él es él haciéndolo, que es él haciéndolo. Eso es correcto, lo cree. Eso es correcto. Si usted solo ahora por esta vez, por favor, sean persistentes, no dejen que nada les estorbe. Hagan el esfuerzo, no ven ustedes que es él. No saben que eso es él. La congregación dice amén. Bien, él no es, se identificará a sí mismo como algún gran teólogo, que él no era, que él no se presentaría a sí mismo como un político de iglesia, pues él no era, él era Dios hecho carne. Dios es la palabra, y la palabra es un discernidor de los pensamientos del corazón. Él mismo ayer, hoy, por los siglos, no puede usted ver que es él. ¿Cómo podría yo, una persona pobre e ignorante como yo, con una educación de escuela de primaria, y no importa si yo tuviera muchísima educación, usted todavía, uno todavía no podría hacer eso? Es una paradoja. ¿Qué es? Es el poder de Dios. No lo pueden ver ustedes, amigos. No pueden ustedes apartar esa corteza. Párrafo 88. Aquí está una mujer. Miren, aquí yo nunca había visto de esa mujer. Aquí está la Biblia puesta delante de mí. Yo había visto a esa mujer. Miren, yo había visto a esa mujer en mi vida. Perdón, yo no había visto a esa mujer en mi vida, hasta donde sé. Pero su vida, ella no podría esconderla, correcto. La hermana dice, oh, aleluya. Miren, no es porque ella esté diciendo aleluya. Los hipócritas pueden decir eso, pero la mujer es una cristiana. Ella es una creyente, oh, aleluya. Y si yo le digo a usted, por la gracia de Dios, sintiendo las siete que dejan de Sansón, ¿cuál es su problema? ¿Me creerá usted? ¿Creerá la audiencia? ¿Y creería cada uno de ustedes? La congregación dice amén. Ella sabrá si es correcto o no. En primer lugar, usted está padeciendo de alta presión sanguínea. Usted también tiene diabetes, usted tiene una condición nerviosa y tiene algo mal en su cabeza, en la cabeza. Es un examen. Usted tiene un tumor. Eso es exactamente en la cabeza. Y usted sabe que es muerte a menos que Dios la toque o algo. ¿Es correcto eso? Que el Dios del cielo, el cual está presente ahora mismo, venga aquí y permita poner mis manos sobre usted. Yo condeno a este diablo en el nombre de Jesucristo, que se vaya. Dios la bendiga. Puede irse regocijándose ahora. ¿Ve? Párrafo 89. ¿Creen ustedes? Dice usted, la estaba mirando a ella directo al rostro. Uno no tiene que mirarla al rostro. Miren aquí. Yo no he mirado a esta mujer en el rostro. Ahora, ustedes dicen, ella es pesada. Eso es correcto. Es la tiroides. Eso es correcto, pero eso no es. Eso no es por lo que ella quiere que yo, que se ore por ella. Ella tiene un problema femenino, un flujo por el cual quiere que se ore por ella. ¿Es correcto eso, señora? La hermana dice, aleluya. Eso lo ha dejado usted ahora. Puede irse y regocijarse diciendo, gracias, señor. Solo crean. Anemia. ¿Cree usted que Dios le puede sanar? Diga, gracias, señor. Gracias, Jesús amado. Puede irse diciendo, alabado sea Dios, y crea. Luce bien y fuerte. ¿Cree usted que Dios los puede sanar a ese problema estomacal? Ponerlo bien. Vaya y coma, Jesucristo lo sanará. Si Cristo no la toca, usted debe morir. Usted sabe eso. Sí, señor. Pero Dios puede quitar todo demonio de cáncer. Él puede matar esa cosa y sanarla. ¿Usted lo cree? La hermana dice sí. Amén. Vaya y créalo. En el nombre de Jesucristo, usted
puede irse y ser sanada. Barra por 90. Usted no camina como la que tiene en este momento, pero usted tiene artritis. También tiene un pequeño problema con el corazón. Algo sofocante alrededor del corazón. Jesucristo la sana. Si usted la cree, lo cree, cree. Regocíjese diciendo, gracias, Señor, y sea sanada. ¿Cree usted que Dios puede sanarla, sanar su espalda y ponerla bien? La hermana dice, amén. Muy bien. Puede irse diciendo, gracias, Señor Jesús. Si eso es correcto, ¿cree usted que Dios puede quitarle eso, darle una transfusión de sangre, quitarle ese azúcar y hacerla una persona realmente nueva? ¿Lo cree? Dios la bendiga. Puede irse regocijándose diciendo, gracias, Señor, yo creo. ¿Cree usted que Dios puede quitarle ese tumor y sanarla? La hermana dice, sí, siga adelante, regocíjese. Dios puede sanar artritis y su artritis y enderezar otra vez, sanarla. ¿Usted lo cree? Puede irse regocijándose y crea. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo no puedo. Perdón. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. Usted está enferma, usted misma, pero su mayor interés es alguien más. Dos personas enfermas, muy enfermas, muriendo de cáncer. Cree con todo su corazón, tómelas a ellas, póngalas esto encima y crea y no dude. Ellas sanarán si usted lo cree. Tenga fe. Párrafo 91. Muy bien. Señor, yo creo que usted es uno de los ministros que estaba sentado aquí en la plataforma. En cuanto a usted conocerlo, usted, yo no lo conozco. Jesucristo conoce su corazón. Él sabe lo que está en el hombre. ¿Cree usted eso? El hermano dice, sí, señor. Si Dios me dice cuál es su problema, entonces está usted listo. Sí, sí. Ustedes, ministros, conocen a este hombre. Creo yo, alguien dice, es el hermano Turner. Sí, muy bien, usted lo conoce, muy bien. La cosa de ello es que usted está realmente, el problema es que usted está sufriendo de una crisis nerviosa, usted está teniendo algunos desajustes en su mente, es opresión de Satanás. Esto ha estado ocurriendo por algún tiempo, ha causado que el cuerpo se debilite. Su corazón está débil. Usted está en una condición muy mala. Y a raíz de esto, toda su familia está al borde del deshacerse. Señor, usted ha estado esperando por una palabra. ¿No es así? El hermano dice, sí. ¿Acepta usted mi palabra? Sí, señor. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo lo envío a usted a casa para que esté bien. Que ese diablo salga. La congregación se regocija, aleluya. ¿Están ustedes creyendo? Amén. ¿Creen ustedes? Amén. Párrafo 91 para terminar. Ahora, pongan sus manos uno sobre el otro. Ahora quiero que oren conmigo. Señor Jesús, tu gran presencia divina, no hay nadie que pudiera dudar. Todos saben que tú estás aquí, pero ellos saben que eres tú. Ahora permíteme ser persistente. Permite que estos, Señor, que estos milagros, toda una fila llena de ellos, 16 aquí en la fila, y un grupo allá en la audiencia por encima de todo lo que cualquier hombre sobre la tierra pudiera hacer. El mismo, ningún hombre terrenal aquí pudiera hacer estas cosas, a menos que Dios esté aquí. Nosotros lo sabemos. Cuán perfecto, cuán exacto. Yo te ruego, Padre, que me permitas que la gente vea esto y permita que ellos sean persistentes ahora. Ellos tienen sus manos los unos sobre los otros y sus corazones están pulsando muy bien la sangre real de Jesucristo por la fe, atrayendo al el uno del otro. Y ahora, Señor, oye la oración de tu siervo como tu siervo. Yo condeno toda enfermedad, toda dolencia que está en la presencia divina de Cristo resucitado. Que el diablo lo suelte, que cada soldado ahora con su espada
cruzada contra la duda de Satanás y con fe persistente se levanta y presiona la espada hasta que penetre a lo más profundo del diablo y lo corra por completo. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Si ustedes lo creen, si lo aceptan, todos sanos, créanlo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, hermano. Terminamos este precioso mensaje. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vosotros. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, siguiendo el orden cronológico de la lectura de estos gloriosos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Inversiones. Servicio también realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra. Este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Inversiones. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento, mientras hablamos ahora con Él, inclinando nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, ciertamente estamos agradecidos por este momento en el que podemos pararnos nuevamente para presentarle el Evangelio a esta ciudad de Chicago, siendo que está en los corazones de estas personas aquí, estos cristianos, ver salvos a sus familiares. Y Padre, sabemos que ningún hombre puede venir a menos que tú le traigas primero, dijo Jesús, y nosotros creemos eso. Que cada simiente predestinada que está en esta ciudad ahora, no hay manera de impedir que ellos reciban la luz del Evangelio. Tú lo concederás, Señor. Tú cuidarás de ello para asegurarte de que llegue allí. Presenta tú el Evangelio y yo creo que tú eres capaz y traerás esos a la luz del Evangelio, a los cuales tú has ordenado para que lo vean. Así que, Padre, mientras dejamos que nuestras luces brillen y hacemos nuestros esfuerzos en todo lo que sabemos hacer para traer este gran evangelio del tiempo del atardecer, ciertamente que las corrientes de pecado están entrando, incredulidad a cada lado, o tantas cosas horribles que estamos encarando, pero tenemos la seguridad de cuando el enemigo venga como río, la palabra de Dios alzará una bandera contra él, Padre, y tú lo prometiste. Así que te damos gracias. Y ahora, ayúdanos hoy, mientras nos aquietamos ahora. Te doy las gracias por el jubileo de esta mañana, por estos cantos y testimonios maravillosos, y por todo lo que se ha hecho. Y ahora que miremos hacia tu palabra, Señor, para sacar de esto fuerzas para el día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias por la invitación tan amable para estar aquí con ustedes. Y miren, quiero darle las gracias a la damita aquí por su canto. Estuvo tan maravilloso. Creo que es la primera vez que la oigo cantar. Y luego, por supuesto, a nuestro hermano Mel Johnson. Allí, yo pedí que él cantara esa alabanza, Acuérdate de mí. La tenemos allá en casa y quiero obtenerla nuevamente. Y yo creo que Billy Paul sencillamente vive de esos cantos. Él los pone mientras ellos están en la oficina y los toca para la gente que constantemente está yendo y viniendo, procedente de todo el mundo.
Si ustedes visitan la oficina, puede oír a Mel Johnson cantando muy a menudo allí en la cinta. Y luego, cuando me siento desalentado y cansado, entro en una habitación y me pongo a escucharlo de nuevo. Párrafo 3. Así que estamos muy agradecidos por estos buenos cantantes. Y estoy pensando en el tiempo de cuando crucemos este río del Jordán. Quiero oír la voz de Mel Johnson uniéndose con la de Einar Edberg y muchos de esos grandes cantantes que han cruzado el río. Así que estamos esperando ese momento. Quiero darle las gracias a mi buen amigo aquí, el doctor Lee Bailey, anteriormente un ministro bautista, un erudito muy fino y un hombre maravilloso, el cual se ha parado antes de mí esta semana y que ha presentado el ministerio en su manera de hacerlo y que ha sido de gran ayuda aquí en la reunión. Cuando estamos teniendo su servicio, la oración por los enfermos, nosotros lo llamamos servicio de sanidad, muchas veces delante de la gente. Pero, por supuesto, nosotros sabemos que no podemos sanar a la gente. Simplemente oramos por la gente. Alguien dijo hace tiempo, dijo, hermano Branham, ¿sanó usted a fulano de tal? Yo dije, yo nunca en mi vida he sanado a nadie, pero sí he tenido algunas respuestas directas a la oración, porque Jesús lo prometió y yo lo creo. 5. Recuerdo la noche que la fotografía de este gran ser, el Espíritu Santo, esa de Éxodo 13, 22, creo que es, o 21, donde dice que la columna de fuego irá delante de ti para guiarte en el camino. ¿Y cómo es que esa columna que había estado con Moisés iba delante de ellos? Y luego se manifestó aquí en una persona llamada Jesús, que fue el Hijo de Dios. Y entonces él dijo que había venido de Dios y que volvía a Dios. Luego, después de su regreso, después de la ascensión, ¿cuán grande fue para San Pablo? Antes que él fuera San Pablo, cuando fue derribado al suelo, mire, siendo judío, él de ninguna manera llamaría a eso Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Ven. Pero él sabía que eso era aquella misma columna de fuego que había seguido a su pueblo o guiado a su pueblo. Es por eso que él lo llamó Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y quién eres tú? Y él dijo, yo soy Jesús. 6. Y ahora, en estas horas finales, vemos que ella regresa a nosotros. Y aquella noche, cuando fue fotografiada oficialmente por primera vez en Houston, Texas, un hermano, un ministro bautista, estaba discutiendo con el doctor Bosworth. Muchos de ustedes probablemente estuvieron allí, acerca de la sanidad divina, y que yo dijo que yo era un sanador divino. El doctor Bess dijo eso. Y yo dije, si predicar el evangelio de salvación y creer que Jesús sana a los enfermos, porque la palabra lo dice, si eso me hace a mí ser un sanador divino, también haría que un hombre que cree en salvación fuese un salvador divino, por cuanto es la misma palabra. ¿Ve usted? Él es Jehová Jiré y Jehová Rafa. 7. Todos sus nombres redentores compuestos fueron representados en Jesucristo, y fue allí que fueron realzados y que magnificaron lo que era Dios, lo cual los grandes atributos de Dios antes de que Él aún fuese Dios, antes que hubiese, Dios es un objeto de adoración. Antes que Él alguna vez llegara a ser eso, Él aún era Dios. Él es eterno. Y estos atributos estaban en él, y ellos se manifiestan como siendo un padre, y el hijo, y un salvador, y un sanador. Esos simplemente son los atributos de Dios siendo manifestados. Así que estamos agradecidos que tenemos el privilegio de disfrutar de este excelente momento de compañerismo y por la seguridad de nuestra salvación a través de los atributos de Dios.
quien es el Salvador. Que su nombre sea alabado. 8. Ahora quiero darle las gracias al hermano Bailey, un hombre capacitado para explicar estas cosas. Como todos saben, yo no soy un teólogo. Yo sencillamente no tengo la educación. Oí a este hermanito aquí del Instituto Bíblico Moody ponerse de pie y pensé, vaya, yo deseara tener la educación de ese muchacho. Y confío que Dios, al darle esa visión, lo use. Mientras que me estoy poniendo viejo y voy avanzando por el camino, que estos jóvenes se levanten para llevar este evangelio en una manera más poderosa de lo que es ahora. A medida que las generaciones van terminando y el enemigo viene, Dios continúa levantando la bandera más alto y más alto y más alto, hasta que finalmente nos encontraremos con Cristo. A fin de cuentas, Él es a quien deseamos ver. Amén. 9. Ahora, recuerden esta semana y el final de los servicios. Y todos están invitados, e incluso todas las denominaciones. Miren, quizás diga esto mientras tengo la oportunidad. Nunca se metan en la cabeza de que yo estoy en contra de esa gente. Yo amo a esa gente. Es el sistema denominacional lo que separa el compañerismo. Ese es él. Ahora voy a ir al África, después de ser invitado desde que estuve allí la última vez, porque tenemos algunos capítulos de los hombres cristianos de negocio. Y yo no pertenezco a ninguna organización, a nada, sino a estos hombres de negocio del Evangelio completo. Y sin embargo, esto no es una organización. Y cuando llegue a hacerlo, entonces, desde luego, yo tendré que dejarla, porque yo es una organización. Un organismo está bien, pero no una organización. Así que nosotros, párrafo 10, los grupos en África, como en el lado este, son un pueblo de habla inglesa y de las asambleas de Dios pentecostal. En el lado oeste es Afrikaans, el cual es un Boer, y de los Boer, los holandeses, y ellos tienen lo que llaman la AFDM, la Africana, Misioneros Apostólicas de África. Y hay dos secciones de esos, dos divisiones. Ellos bautizan en un bautismo trino, por uno de ellos bautiza, creo yo, tres veces con el rostro hacia adelante. Una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo, haciéndolo a él tres dioses en un lugar de uno. En lugar de uno. Y el otro bautiza tres veces hacia atrás, en el nombre del Padre y una en el Hijo y en el Espíritu Santo, bautizando tres veces diferente. Una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. Uno de ellos dijo, pues es que nosotros somos bautizados en su muerte. Y cuando él murió, él se inclinó hacia adelante. El otro dice, ¿quién ha sepultado a un hombre sobre su rostro? Se sepulta hacia atrás. Así que ellos están en semejante lío. Y a cada uno de ellos me escribe cartas y afirman allí, hermano Branham, África le está llamando, venga de inmediato, pero ¿enseñará usted esta doctrina, por favor? Bueno, yo no puedo ir en semejante situación, ¿ven? Yo nunca he... Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando a mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde titulada Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura del mensaje Inversiones del año 630803, párrafo 11. Yo fui ordenado como un ministro misionero bautista y tengo un gran respeto
Respeto por mis hermanos bautistas y los amo, pero conforme el don que ha sido enviado no para los bautistas, no para los presbiterianos, sino para la iglesia, yo tengo que pararme entre ellos, independiente, no independiente de ellos, sino como un hermano juntamente con ellos. Yo creo, como el tercer pozo que Jacob cavó, que hay lugar para todos nosotros. Yo creo eso, hay lugar en la fuente para cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera. 12. Ahora, desde luego, yo sí tengo algunos, pues, y no quiero decir que son adversarios, pero tengo personas que no aceptan el mensaje. Y pues yo no puedo pensar mal de ellos. Jesús tuvo las mismas cosas en su día. Todos los tiene. Y cada vez que vino un mensaje de parte de Dios, el mundo nunca lo recibió. Pero eso no me produce ni una pizca de amargura en contra de esas personas, o de esa gente, ni de esa organización. Para mí todo es igual, y estoy muy agradecido por eso. Y es una de las evidencias que yo sé que he pasado de muerte a vida. No importa lo que hagan los hermanos, yo todavía los amo. ¿Ven ustedes? En mi corazón yo los amo, ¿ven? Porque es un amor que Dios ha puesto en mi corazón para con mis hermanos. Miren, el Señor les bendiga. Y ahora, antes que abordemos la palabra, voy a pedirle a un amigo mío muy querido, un ministro joven sentado aquí, que él tenía como un complejo. Él y su esposita solían venir a mi casa todo el tiempo y él se sentaba por allí y no hablaba. Y él me hacía una sola pregunta. Hermano Blanca, ¿qué piensa usted? El Señor me llamó a mí al ministerio. Yo vi los potenciales de este joven proveniente de un buen instituto bíblico, pero a él sencillamente le faltaba algo. Igual que Moisés, con todo su entrenamiento, lo que a Moisés le faltaba, la zarza ardiendo, lo tenía. Eso es lo que le faltaba al hermano Rudler. Lo que tenía la zarza ardiendo, y un día se encendió, y el hermano tenía una iglesia allá, fuera de los límites de la ciudad, creo yo, en Jeffersonville, una obra del Señor muy activa. Es una de nuestras iglesias hermanas del tabernáculo. Y quisiera que el hermano Don Rutley lo vea sentado aquí atrás, se pusiera de pie y haga una oración para que el Espíritu Santo utilice la palabra en esta mañana, de la manera en que él vea cómo hacerlo. Hermano Don, si es tan amable, mientras inclinamos nuestros rostros, el hermano Don Rutley ora. Sí, Señor. Amén. 12. Abramos ahora para la lectura de la Escritura, mientras cambio lo que yo iba a decir esta mañana, lo que tenía en mente decir. Después que oí acerca de esta voz de los hombres de negocio, ustedes saben, yo mismo he tenido una pequeña idea acerca de esto. Y abramos en San Marcos el capítulo 10 y empecemos con el versículo 17. Creo que es la manera en que tengo que anotado esto aquí. Al salir él para seguir su camino, vino una corriente, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor añade sus bendiciones a la lectura de la palabra. 15. He tenido un pequeño dicho que yo, entre los hombres de negocio del Evangelio completo, algunos de ellos, como sabemos nosotros los ministros, ellos me dicen, oiga, usted es un predicador. ¿Qué está usted haciendo entre esos hombres de negocio? Yo dije, es que yo soy un hombre de negocio. Ellos dijeron, ¿en qué tipo de negocio está usted? Yo dije, seguridad de vida eterna. ¿Vean? No seguro, seguridad. Bendita seguridad, Jesús mío, oh, qué anticipo de gloria divina, heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu,
lavado en su sangre. Y me gustaría que, siendo que estos son hombres de negocio y a los hombres de negocio les gusta hablar de términos de negocio, quiero decirle a los hombres de negocio y también a las mujeres de negocio que están sentadas aquí, quiero tomar este texto primero y titularlo Inversiones. 16. Ahora, casi cualquiera persona de negocio está interesada en inversiones buenas y seguras. Si usted es un hombre de negocios, eso es, usted está interesado en eso. Y un hombre de negocios siempre anda buscando una buena inversión segura. Ustedes saben, es una cosa muy buena que nosotros hagamos eso. Y voy a hablarle esta mañana sobre la mejor inversión que yo conozco. Quiero que escuchen atentamente sobre inversiones. 17. Miren, no es una buena norma en lo absoluto que un hombre de negocio corra riesgo. Después de todo, el apostar es correr en riesgo y el apostar es malo. Nosotros no queremos hacer apuestas sobre nada, por cuanto no es correcto. Alguna de estas inversiones para hacerse rico de la noche a la mañana. Ustedes saben, algún accionista o algo que ni siquiera está bien establecido, pero él puede presentarles algo a ustedes que suena tan bien, ustedes dirían, oh vaya, y se precipitan en ello. Y al hacerlo, cuando se dan cuenta, ya están en bancarrotas. Pero si un hombre es un buen hombre de negocio sensato, él debe primero tratar de encontrar un negocio que ha estado establecido y que es una empresa confiable. Entonces no es bueno que un hombre de negocio guarde el dinero en su bolsillo. Si usted guarda el dinero en su bolsillo, no le ganará nada. Pero usted tiene que ponerlo a trabajar en algún lado. Inviértalo y entonces tenga cuidado con lo que hace con ello. 18. Ahora, yo pienso que esas son buenas normas de trabajo que deseamos. Pienso que es una cosa buena y lógica que pensemos en eso de esa manera, en lo que voy a decir. Y hallamos que sí, es que tenemos mucha gente en el mundo que andan buscando la vía corta y cómo hacerse rico de la noche a la mañana y salen de todas partes. Y hace poco que a un amigo mío le robaron todo el dinero que tenía ahorrado en una cosa de esas, donde alguien le dijo, invierte su dinero aquí. Esto es tremendo, esto es. El hombre miró el cuadro que estaba ante él e invirtió todos sus ahorros en eso y perdió todo lo que tenía de la noche a la mañana en apenas unos días. Y la empresa cerró y desaparecieron. Ahora, un hombre sería de lo más necio al hacer semejante travesura. Uno que piensa bien no haría negocio en esos términos, ¿ven? 19. Primeramente, usted debe investigar la empresa con la cual va a tratar. Y si la empresa no sirve, no importa qué propuesta tan buena le hagan, usted no lo haría. Si usted es un buen hombre de negocio, usted no se lanzaría a tal oportunidad como esa, con el ahorro de toda la vida para invertir en tal cosa. Y ahora, hablando de eso, pero en forma paralela, existen muchas cosas religiosas que han surgido en estos últimos días que son de la noche a la mañana. Y esta noche usted es un cantante en una cantina y mañana está predicando el evangelio. Yo no estoy de acuerdo con una cosa como esa, no. Yo pienso que una persona debe ser probada primero. 20. Yo pienso que allí es donde muchos de nosotros, de denominaciones pentecostales, hemos bajado la guardia un poco, porque nosotros tomamos a una mujer esta noche. Ella es una bailarina desnudista en la plataforma en alguna parte, y la siguiente noche ella anda por aquí cantando en algún lugar y saliendo y teniendo una Biblia bajo el brazo. El Señor me llamó a predicar. Yo no dudo eso, eso está bien, pero yo pienso que esa mujer debería ser probada primero. Eso es correcto. Que pruebe, dejen que la semilla crezca un poquito y vean qué clase de vida respalda. Porque aún la gente con la cual ella se va a asociar no creerá su testimonio, él o ella, lo que fuera. Si ellos la ven a ella una noche o a él una noche, una cantina y la siguiente noche saliendo allí con el evangelio, ellos dirían, ¿qué clase de engaño es este de todos modos? Pero cuando esa mujer vive una vida tal en esa ciudad por un tiempo y entre la gente que ellos ven que hay un cambio de esa mujer, entonces su testimonio resaltará. Hasta ese momento sería mejor que ella simplemente viva la vida hasta que esté bien establecida. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 3 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: Ahora, nosotros no queremos esto de hacerse rico de la noche a la mañana. Eso. Y no queremos guardarlo, porque si usted guarda su dinero, le diré que los ladrones lo mirarán y lo hurtarán. Y si usted tiene algo en su corazón, por Dios, y no lo expresa y lo demás, y solo se mantiene respondiéndolo, bueno, más adelante, y ese pequeño deseo que usted una vez tuvo de servirle a Dios, le será quitado. El diablo entrará y le robará eso, y entonces usted ya no tendrá ningún deseo de servirle a él. Así que si usted tiene el más mínimo deseo, tiene que haber algo que incluso lo trajo a usted a este desayuno en esta mañana. Hay algo. Fe viene por el oír la palabra, y debe haber un deseo o usted ni siquiera estaría aquí. Ahora, no permita usted que ese deseo se vaya escurriendo a únase o con un estrechar de manos, o lo que rociaremos, o algo semejante. Busquemos la empresa bien establecida, algo que realmente es correcto. Alguna buena empresa confiable que paga en buenos beneficios, esa es la manera en que usted desea hacer sus inversiones en algo que valga la pena. Párrafo 22. Yo estoy pensando, la razón que pensé en esto esta mañana, creo, para este grupo, era este joven rico, este jovencito como lo conocemos, llamado el joven rico. Sin duda que él era un hombre joven, un personaje fino. Él había sido criado en un buen hogar, tal vez en un hogar muy religioso, por la manera en que se acercó a Jesús. Ustedes saben, Jesús le dijo: Guarda los mandamientos. Y él dijo: Esto he hecho. Yo he guardado esto desde mi juventud. Yo he hecho esto. Ven ustedes, él tenía un buen respaldo. Eso significa mucho porque normalmente él probablemente nunca se habría acercado a Jesús. Pero debe haber habido algo con respecto a Jesús que le llamó la atención, diferente a lo que él había estado acostumbrado en su sinagoga. Porque, ven ustedes, Jesús era distinto. Párrafo 23. Y como este joven aquí acaba de testificar del Instituto Bíblico Moody, y aquí, un lugar maravilloso, no existe ninguna duda en lo absoluto. Pero vean, un día él encontró algo que, ven ustedes, era diferente. Y a él se le presentó la oportunidad. Y a este joven se le presentó una oportunidad para hacer una inversión, siendo un hombre de negocios como lo era, un gobernante desde luego. Él tenía grandes posesiones. Y Jesús sabía que había mucho potencial en este joven, porque dice la Biblia que, mirándole, le amó. Él debe haber sido un hombre amable, con un carácter agradable y su actitud fue respetable. Párrafo 24. Él nunca llegó corriendo y dijo, como diría algún pequeño Ricky de este día, Oye tú, ven acá, predicador. Esa no fue su actitud. Él se acercó y dijo, Maestro bueno, ven, Señor o Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Ahora, ven ustedes, él había encontrado en Jesús, aunque había guardado los mandamientos, aunque había sido fiel a su sinagoga y a la causa, pero sin embargo, él encontró algo en Jesús que producía vida. Párrafo 25. Miren, la ley no tiene vida en ella, en lo absoluto. La vida, la ley, discúlpeme. La ley únicamente es un policía que le señala a usted sus pecados, pero no tiene gracia para perdonar su pecado. Únicamente lo señala y le dice que usted es un pecador. Y eso ha sido tan torcido y ha llegado al cristianismo.
una apariencia, solo para decir que deberíamos o debiéramos y hacer una declaración de credos o leyes, ordenanzas del cristianismo. Y nosotros hemos sido muy capaces, por medio de seres intelectuales, de presentarle esto al mundo. Pero vean, no los vemos tomando eso como deberían. Y es porque no tienen en sí nada de vida. Vean, nosotros debemos hallar algo que todo hombre está mirando más allá de la cortina, hacia algo más allá de donde vino y sabe que algún día debe regresar allí. Todo el mundo desea ver eso, desea ver qué hay más allá de eso. Párrafo 26. Un cuadro muy hermoso. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre. ¿Se fijaron que él no dijo, cuando él es echado fuera de un hombre? Sino que él sale por su propia voluntad. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre y él regresa a este hombre y encuentra que la casa en la cual vivió ha sido barrida, adornada, entonces va y busca a otros siete diablos peores, demonios, espíritus inmundos, y entra a este hombre, y el postrer estado de ese hombre es siete veces peor que lo que era al principio. ¿Se fijaron que el demonio salió por su propia voluntad y regresó por su propia voluntad? Miren, si esta casa ya hubiera estado ocupada, cuando él regresó, él no hubiera podido entrar. Pero ven ustedes, él simplemente la encontró barrida y adornada. Párrafo 27 por último. Es un cuadro muy hermoso de un moralista. Cuando pensaríamos nosotros hoy en día de un hombre que es que trata de pensar que él va a ir al cielo solo por el hecho de que dejó de jugar a las apuestas. O porque quizás dejó de salir con la mujer que no era su esposa. O porque dejó la bebida el día de Año Nuevo. Y volteó una nueva página y se unió a la iglesia. Ven ustedes. Ven. Él no va a irse. Pues realmente él no está convertido. Él simplemente es un moralista. Y él, el diablo, está utilizando moralistas que simplemente salen y hacen una representación necia. Cuando en realidad el verdadero poder del Cristo viviente no está allí. Vean, ellos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 28 al 34. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Párrafo 28, ¿verdad? Sí, párrafo 28. De inversiones del año 630803. Párrafo 28. El mundo está deseando ver a Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el pámpano da testimonio de la vid, porque extrae su energía y vida de la vid. Pues la primera vid, el primer pámpano que salió de esta vid, ellos escribieron un libro de los hechos detrás de ese pámpano. Nosotros vemos la manera como actuó el Espíritu Santo en esa primera iglesia, esa iglesia de Pentecostés. Y entonces cuando nosotros creemos que si esta vid original llega a echar otra rama, ellos escribirán otro libro de hechos tras ella. Porque es la misma vida que estaba en la vid. Y si la primera rama produjo un racimo de uvas y luego encontramos aquí un racimo que tiene sandías creciendo en él, o calabazas o pepino, nosotros sabemos que esa no es la vida que estaba en la vid. Por lo tanto, yo pienso que aunque nos llamamos a nosotros mismos pentecostales, hemos fallado en representar la cosa verdadera que Cristo ha establecido para que nosotros la representemos. El Espíritu Santo y la vida del Espíritu, vean, nosotros a veces representamos sensaciones,
y representamos gozo, pero eso es bueno, pero hay más que eso al respecto. Hay un fruto que va con ello, lo cual el hombre hambriento está buscando este fruto del Espíritu, y ese es el carácter que estaba en Jesús, porque Jesús no fue simplemente un hombre común y corriente. Jesús fue Dios, él no fue nada menos que Dios, no simplemente un profeta, sin embargo, él fue un profeta. Él fue el Dios profeta, él fue la casa de la cual habitó la plenitud de Dios. En él estaba corporalmente la plenitud de la deidad, Dios descendiendo para llegar a ser hombre, para morir. Dios no podía morir como espíritu, porque él no podía morir. Él es eterno y él no podía morir, pero Dios podía hacerse a sí mismo de tal manera que pudiera sentir dolor y que él pudiera sentir y sufrir. Dios no podía sufrir como el Espíritu Eterno, pero él se hizo hombre. Él pudo sufrir y sentir el dolor y las tentaciones por las que pasó el hombre, igual que Adán y Eva en el huerto del Edén. E igual que todos desde entonces, él tenía que llegar a hacer eso para cumplir su propia ley, para así tomar su propia ley sobre sí mismo. Y no podía haber sido la segunda persona, él no podía haber sido la tercera persona, él no podía haber sido otra cosa sino la única persona. Ven, él tenía que serlo. Párrafo 30. Si yo tuviera la jurisdicción de esta congregación esta mañana, en la misma medida que él tiene en la tierra, y yo dijera, si alguien mira ese poste, debe morir, y esta joven católica sentada aquí mira al poste, bueno, yo diría, a fin de cuentas, ella simplemente es una recién llegada entre esto, que ella muera. Pero sin embargo, yo siento lástima por la dama, yo diría entonces que este hombre aquí muera en su lugar. No, eso no sería correcto. Bueno, si yo dijera, mi hijo Billy Paul, yo dejaré que Billy Paul muera en su lugar. Eso todavía no es justo, porque el sufrimiento estaría sobre alguien más. Y dejándome a mí excluido de ello, pero la única manera en que yo puedo ser justo, como Dios es justo, sería tomando su lugar. Yo tengo que tomar el lugar de ella. Por lo tanto, Dios tuvo que ser manifestado en carne para así sufrir muerte. Era la única manera en que él podía morir. A través de eso, él trajo redención. Y este joven vio en Jesús algo más que lo que tenían los mandamientos. Párrafo 31. Ahora, yo me doy cuenta de esto, caballeros. Quizás no la fe que estamos tratando de representar. No, no somos buenos representantes de lo que intentamos decir. Lo digo de mí mismo, con corazón y cabeza inclinada. El mensaje que me ha sido dado para la iglesia en este día, yo no soy buen representante de ello. Y mi vida, aunque trato de hacer lo que es correcto, Yo tengo mis altibajos, pero yo no les pido que miren eso que yo soy. Lo que yo soy, miren lo que yo estoy diciendo, de quién estoy hablando, el Señor Jesús, pues en él está la salvación. Aleluya. Párrafo 32. Y este joven vio eso, que este hombre seguramente tenía a Dios en él. Él podía mirar en lo profundo de los corazones de la gente y ver lo que estaba mal, y podía decirles acerca de ello. Podía levantar los muertos después de que ellos habían muerto. Miren, él sabía que la ley no hacía nada así. Sabía que su propia iglesia no hacía milagros así. Sin embargo, estaba consciente de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba vivo. Él no podía morir. Pero él vio todo lo que era Dios en este hombre llamado Jesús, y su corazón tuvo hambre, y él sabía eso. Sin embargo, él sería un miembro de una iglesia, un buen miembro de iglesia. Tal vez su padre era uno de los grandes,
el síndico o uno de los grandes ejecutivos o algo en la mesa directiva. Y el joven había sido criado en esa ley y la había guardado reverentemente y había respetado. No obstante, allí en lo profundo había algo que anhelaba encontrar algo más. Párrafo 33. Yo confío que eso esté en el corazón de cada hombre y mujer aquí esta mañana, encontrar algo que sea real. Recuerden, en esto no se puede volver e intentar de nuevo. Se tiene que hacer de una vez. Como el árbol cae, así queda. Yo, no existe ninguna escritura para un arrepentimiento en el porvenir. Eso es, hoy es su hora. No importa qué tan popular se haga hoy. Y en cuanto a un purgatorio en alguna parte, no existe tal cosa. No hay semejante cosa en la Biblia. Eso fue escrito en uno de los libros de los Macabeos o algo así. Pero eso no fue añadido a ella. Y miren, en ese solo libro se menciona el purgatorio, pero en el resto de la Biblia no se menciona en ninguna parte. Y después de todo, Jesús hablando de este mismo joven cuando murió, él dijo, hay una cima que ningún hombre ha cruzado jamás y nunca la cruzará después de la muerte. ¿Ven? Y eso lo concluye cuando Jesús así lo dijo. Párrafo 34 para terminar. Ahora nos damos cuenta en esto que esta hambre por esto para convertirse un socio o no un socio, sino una fuente de vida que existía en Cristo. Y este joven deseaba de ser parte de eso precisamente, lo que Cristo vino a dar, el nuevo nacimiento. ¿Ven? Eso es lo que nosotros tenemos hoy, la oportunidad de recibir este nuevo nacimiento, por el cual llegamos a ser parte de Dios. Ven ustedes, hijos e hijas de Dios, ¿entienden? Párrafo 35, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Mensaje Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 35 al 41. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Inversiones, párrafo 35. Noten, es así como un pecado. La iglesia tiene tiempo que olvidó su lugar, la renovación, al apartarse de esto a ciegas, al estar el ciego guiando al ciego. Miren, si yo tuviera una gota de tinta negra aquí en mi lapicero y tuviera esta copa llena de cloro, o una tina puesta aquí llena de cloro, que dice que usan las mujeres, miren, solo ser que el cloro, bueno, cuando yo tenía algo en mi camisa, cuando era apenas un muchachito, mamá solía buscar aceite de carbón, un poco de trementina o algo, lo ponía en ella y trataba de quitarle la mancha. Pero ella solamente lo desparramaba y ya no estaba en un solo punto. Pero ahora han fabricado algo que llaman cloro y vaya, ese cloro quita esa mancha en el acto. Bueno, había una ley de Dios que bajo la sangre de un cordero, eso no quitaba el pecado, simplemente lo desparramaba. Y cuando el hombre pecó, él cruzó ese gran vacío. Cuando él pecó, él se alejó de Dios, dejando para sí ningún camino de regreso, pero Dios en su tierna misericordia aceptó un sustituto para él, y este sustituto duró miles de años, pero no quitaba el pecado, únicamente cubría el pecado. Pero cuando no que fabricó, sino que Dios en su poder creativo creó una célula de sangre sin deseo sexual en el vientre de una virgen, eso no solamente cubre el pecado, sino que omite el pecado. Lo lleva tan lejos que ya no vuelve a estar en la mente de Dios. No forma un puente sobre el abismo, sino que quita el abismo.
Eso deja caer esta gotita de tinta en esa botella de cloro, o lo que pudiera ser. Y ustedes más nunca encontrarán ese cloro. 37. ¿De dónde viene el color? Miren, nosotros nos damos cuenta de eso cuando hacemos el color. Yo no sé, no soy químico, pero simplemente estoy diciendo. Si hubiera un químico sentado aquí, usted pensaría que yo estoy trastornado, que yo estoy trastornado mentalmente, o que no sé lo de lo que estoy hablando. Si yo utilizara estos términos, pero solo para hacerle saber a lo que me refiero, digamos que es el color. Miren, al principio diríamos que viene, que es una especie de ácido. Bueno, entonces, ¿de dónde vino el ácido? Llevémoslos allá atrás y digamos que, pues, que era un cierto tipo de ácido que se unió con otro tipo de ácido para formar un color, lo cual existe un solo color original y ese es el blanco. Todos sabemos eso, los demás son perversiones de ello. Ningún color sino el blanco. Ese es el único color verdadero que existe. Y ahora nos damos cuenta que en la química, si enfocamos de cerca, descubrimos que quizás llega hasta los átomos. Bueno, si decimos que átomo B1 por átomo BC por 4, eso resulta en negro. Si hubiera sido átomo B8, hubiera resultado rosado. Y luego molécula por molécula, por factor, por resulta en negro. Ahora, eso nos muestra que existe una inteligencia detrás de todo eso, que resultó en negro. Y si uno se va más allá de eso y más allá de eso, mientras que sea una creación, tiene que venir de un creador. No puede haber una creación sin un creador. Ahora, nos damos cuenta entonces que cuando esto entró y cualquier color es una perversión. 38. Y cualquier cosa fuera de un hijo de Dios puro y sin adulteración es una perversión. ¿Y qué es pecado? Es la justicia pervertida. ¿Qué es un adulterio? Es el acto que Dios ordenó solo para llenar la tierra, que ha sido pervertido. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. Así que en ustedes la cosa entera ahora es una perversión. Y el color original es el blanco. Tenemos que volver al color blanco, pero es negro. En algún punto se ha pervertido, pero cuando se deja caer aquí, cuando la tinta cae en el cloro, lo devuelve hasta el principio y es tan blanco como el cloro. Usted jamás lo encontrará otra vez. Allí termina para siempre. 29. Ahora, todas sus presentaciones, a nosotros los pentecostales nos gusta saltar y gritar. A mí me gusta, yo creo que eso es correcto. Nos gusta hablar en lengua. Yo creo que eso es un don de Dios. El diablo puede emitir cualquier cosa que usted pueda producir en esa misma línea. Pero fíjese, entonces muestra que algo está errado. La vida de Cristo no está incluyendo a través de la iglesia como debería. El cuerpo, la novia, no está pasando por ahí como debería. Está estancada en algún lugar. Noten, cuando sus pecados son confesados y sus pecados son depositados en el cloro de la sangre del Hijo de Dios, eso remite el pecado a tal grado que es puesto en el mar del olvido de Dios. Y ya ni siquiera puede ser recordado en su presencia. Entonces, ¿qué hace eso a un hombre? Lo hace un hijo de Dios. Dios ya no lo recuerda a usted como un pecador. Usted es un hijo, es una hija y ya no hay más recuerdo de pecado en lo absoluto. Dios lo pone en el mar del olvido, el cloro. El mar del olvido es la sangre de Cristo que fue derramada por usted y por lo tanto entonces usted y Dios son padre e hijo por la gracia de Jesucristo, no por nada que usted haya hecho, sino por medio de su gracia. Ustedes son hijos e hijas de Dios y participantes de sus bendiciones y de su poder y de su vida. Su vida está en usted y pues usted es un hijo de Dios. Oh, si la iglesia pudiera, si tan solo nosotros representáramos eso. 40. Con razón Jesús dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queréis. ¿Ven? Las obras que yo hago, Juan 14, 12, el que creyere, me confesare y creyere en mí, ¿ven? Las obras que yo hago, él las hará también, porque Dios está en el creyente igual que él estuvo en Cristo, no en la plenitud que él estuvo en Cristo, pero él está en usted, igual que él estuvo, porque usted es un hijo de Dios a través de Jesucristo. O como ese joven y su vida de iglesia pudo ver que había algo en el Señor Jesús. Y a él se le presentó este problema.
de venir a Jesús, pero era contrario a su iglesia. Pero él tuvo la osadía, él tuvo ese algo dentro de él que quería averiguar, una hambre, y él vino al Señor Jesús. Y este joven, yo pienso que él le fue presentada la oportunidad para hacer una inversión, pero él no estaba interesado en tal inversión. Estaba bien si él podía seguir con sus amigos y seguir viviendo las cosas que él estaba haciendo y afiliarse en ello, y sin embargo no estuvo dispuesto a retirarse. 42. Miren, allí es donde encontramos el camino. Amén, hermana. Dios le bendiga a mi hermana Erika. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 42 al 48. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 42. Miren, allí es donde encontramos el gran problema hoy. La iglesia conoce la escritura. Aquí está esta institución de la cual acaba de salir este joven y este hermano bautista sentado aquí, ellos conocen esa palabra. Ellos son estudiantes de la palabra. Y con todo, si ellos dicen, bueno, nosotros la creemos, nosotros la aceptamos. Es como un frasco de medicina, una cura. Vean, no es una cura moral. Esto produce la vida de Cristo, ¿ven? Si usted toma el Evangelio, entonces usted llega a ser parte del Evangelio. Y si usted llega a ser parte de ello, como llegó a ser Pedro, Santiago y Juan, y ellos en Pentecostés, su vida es otro libro de los hechos viviente. Esto no tiene ninguna otra salida. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Pero la gente aprende y van a seminarios y escuelas para aprenderlo, pero no quieren nada de ello. Sin embargo, creen que lo tienen. Sí, ellos piensan que lo tienen, pero las acciones hablan más fuerte que todas las palabras. Vean, su vida lo prueba, sea lo que usted sea. Y este individuo no estaba interesado en tal cosa. Aunque esta gran inversión no era algo de la noche a la mañana, tampoco era algo que Jesús le dijo, ven, entra aquí rápido. Jesús había sido identificado cabalmente como el Hijo de Dios. ¿Cómo podría un hombre caminar hasta una tumba donde estaba un muerto y decir, Lázaro, ven fuera, que no fuese Dios? ¿Cómo podría un hombre ponerse de pie sobre un barco cuando 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían a él y a sus discípulos esa noche? Y podía poner su pie sobre el barandal de la barca, y mirar hacia arriba y decir, paz, callad. Y los vientos y las olas le obedecieron. 44. ¿Cómo podría un hombre mirar dentro del corazón de un ser humano y decir, tú hiciste tal y tal cosa, y esto y aquello? Tenía que ser Dios. Fue vindicado cabalmente, y a él no solo se le pidió que invirtiera en algo, que simplemente era un pensamiento mítico o alguna secta. Estaba identificado cabalmente aquello en lo cual estaría su inversión. Si él hubiera dicho, mira, yo no sé acerca de esto, pero vean, él lo llamó a él maestro bueno. Y él sabía que había algo, pero sin embargo no estuvo dispuesto a aceptar la medicina, porque Jesús le pidió que hiciera algo. Y eso es lo que constituye el obstáculo entre los hombres hoy en día. Es que ellos creen que hay un Dios. No existe hombre alguno con buena inteligencia que no sepa que hay un Dios, porque si él no reconoce a Dios, la Biblia dice claramente que él
no está bien de la mente. Él es un necio. ¿Ven ustedes? La Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, pero si él cree que sí hay un Dios, pero él, sin embargo, no está dispuesto a separarse del mismísimo modo en que Jesús le estaba pidiendo a este joven, a este hombre de negocios joven, para que hiciera sus inversiones. 45. Él vio algo en Jesús que otros hombres no tenían. Él vio que había algo que Jesús tenía, que no tenían aquellos sacerdotes. Él vio algo que los rabíes, los maestros, ninguno de ellos lo tenía. Pero él lo reconoció en Jesús y reconoció que era Dios. Pero él pensó, bueno, si yo puedo entrar, pues, y no tengo que hacer todo esto, yo iré a averiguar. Pero se dio cuenta que hay un solo camino para venir. Y eso es lo que el mundo hoy tiene que aprender. Y es que Cristo es ese camino, no una iglesia, ni una afiliación o una denominación, tan buena como ellas pudieran serlo. Y yo no tengo nada en contra de ellas en ese aspecto, pero sin embargo, ustedes tienen que comprender que es Cristo, el nuevo nacimiento. 46. Hombres, ustedes hombres de negocios de esta ciudad, yo no estoy condenando a sus iglesias, estando ustedes sentados aquí. Nosotros apreciamos que estén aquí, pero yo estoy tratando de venderles a ustedes una seguridad en esta mañana. No estoy tratando de vendérselas. Yo soy un representante de esto, de esta empresa. Y yo quiero decirles que la póliza es gratuita, ¿ven? Y ella tiene... ha sido identificado satisfactoriamente en la tierra hoy, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por medio de sus mismas obras, sus mismas señales, su mismo evangelio, por la misma palabra de Dios. Él ha sido identificado perfectamente como lo fue en aquel entonces. Ahora, ustedes están aquí en esta mañana por alguna razón, ¿ven? ¿Por qué? ¿Por qué están ustedes aquí a fin de cuentas? Hay algo pequeño dentro de ustedes que les habla. Miren, yo no les estoy diciendo que dejen su iglesia. Vayan a sus iglesias como mejores personas que cuando las dejaron. Y ustedes serán una luz asentada sobre un monte, una vela que está encendida y no cubierta con una cesta. Ustedes tendrán vida eterna. 47. Ahora, nos damos cuenta que eso pone al hombre de nuevo en el mismo lugar en donde la gente está hoy en día. La Biblia dice por aquí, tengo una escritura apuntada aquí, en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde la iglesia, la iglesia de la Odisea es la última edad de la iglesia. Y todos nosotros estamos creyendo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y que esta es la última edad de la iglesia. Miren, comparen esta edad de la iglesia con ese joven rico. Compárenlos. Miren, ¿no dijo Jesús que la iglesia de la Odisea era rica, que había aumentado en bienes y que no tenía necesidad de nada? La congregación dice, amén. ¿No es esa la condición de la iglesia hoy? Amén. Y sin embargo, Cristo se ha develado a través de tres edades de la iglesia, a través de Lutero, a través de Wesley, a través de la edad pentecostal. Se ha revelado él mismo en su palabra, en justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Y ahora su propia identidad personal entre ellos. Vean, tratando. Y entre ustedes, jóvenes ricos, hombres de negocios de Chicago en esta mañana, ¿ven ustedes? 48. La Odisea. Encontramos que en todas las otras edades de la iglesia, Jesús todavía estaba en la iglesia, pero en la edad de la Odisea, él estaba del lado afuera, llamando, tratando de entrar.
Y esta es la edad en que la manifestación de Cristo vino tan perfectamente a la imagen de Cristo en su iglesia, a tal grado que las iglesias, como dijo el hermano hace un rato, están cerrando la puerta. Y con todo eso, Él está parado allí con amor, llamando. Si alguno tiene hambre o sed, el hermano Branham toca. ¿Entienden? La congregación dice amén. Nosotros, si ustedes esperan una puerta cerrada, es la edad de la Odisea. La Biblia dice que sería de esa manera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 3 de agosto del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos das de conocer estos gloriosos mensajes, Señor. Mensaje que se dio vuelta al mundo como 7 veces, Señor. Y nuestro profeta mensajero gentil se fue de la cena y tú le ordenaste que guardara y almacenara este alimento, Señor, porque iba a haber un grupo pequeño, una simiente predestinada, manada pequeña, oh Padre amado, personas con percepción profética que lo iban a captar, oh Padre amado, no solamente varones, sino todos, porque no dice que solamente hombres, no, Padre amado. Ahí vemos a tantas siervas también que han estado en la cena, en la Biblia, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio, para cumplir también este mensaje que dé la vuelta al mundo también a través de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Y tú, oh Señor Dios, ordenaste en Apocalipsis 22, 10 que no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos grandemente, Señor, para que día a día tener este glorioso compañerismo. Permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso, Señor. Si hay un día más, Padre amado, el día de mañana continuaremos con mucha más fuerza, con fe, con mucha armonía, oh Señor, y con mucho amor, porque tú eres misericordioso, Señor. Oh Padre amado, tú eres el dador de esta vida. Y por eso que hemos venido en la escena, Señor. No venimos de casualidad, sino venimos a hacer algo en esta vida, Padre. Por eso te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. El ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas, él pudo arrastrar. Pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. De la mentira del dragón, solas pudo arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella,
que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrasar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar.